güey, lo compré hace un buen rato, güey. Ah, puro pinche Neta, pedo, güey, lo agarré en sí, oferta en una página, güey, que se llama Green, no sé qué madres. güey. Sí, huevón. Neta, güey. Hey, Neta. para que me detecte el volante, tengo que apagar el juego, ¿verdad? Tienes que primero conectar. Es que, carnal, si abres primero el juego, ya te cagaste, güey. Luego te lo Okay, desconfigura, güey. ya valí verga entonces. Es primero el volante, ya que esté conectado. Conectas, tío, volante y abres juego. Y abres juego. Ah, su pinche Okay. madre. ¿Está chileando? No, güey. Que la verga es viernes, ¿qué pedo con ustedes? What the fuck? Si la raza me da chance, ahorita mando por unas cheves, güey. Huevo. Si la raza me da chance. Aguante, raza, ya sé que se puso negro, Yo pero no, ahorita aquí no. voy por. Yo ahorita voy por una, güey, tengo todavía. Ah, su puta madre, güey. Sí, sí me hace falta como que una chelita. No mames, qué cosa tan rica, güey. ¿Qué, la chela? Chica. Deliciosa chela y se me antojó unos pinches. Un cevichazo. No, espérate, espérate. Yo ya tengo un trabajo, creo. Oh, espérame, el nuevo. Saludos desde Argentina, saludos a la gente de Argentina, Ya me señores. habían pasado otros mods, güey. No mames. Sí. ¿De qué, güey? Es que se me fue el pedo, güey. Me dice el Black Yugi y se me va la verga. Igual de esta madre. Ahorita me lo van a pasar, se van a instalar otro pinche acá. No, güey, pero lo puedo tener si quieren. Sí. Estoy convenciendo al güero, señores, para que se vayan con nosotros. Tienes que quitar el mini lights. Si lo voy a comprar, dime, güey, para checar en mi correo, para decirle dónde lo descargué, porque a veces está en descuento, güey. De hecho, déjame checar mi correo una vez. Dice de Steam. A ver, lo meto la No, llamada, ¿qué no, no, hago? en Steam no, güey. En Steam, es en Green Man Gaming, güey. Me voy en putiza con mi camioncito. A ver en cuánto está ahí, güey. Ese ya estaba en oferta, güey, que sabes todavía Okay. está. Ya le dije que ahorita le dices, a ver, raza, aguanten. En lo que vienen llegando, ¿cómo están, raza? Pues acomódense, siéntense, pero en esta. Ah, no, ya no, güey. 29.99, güey. ¿Cuánto está en Steam? A la verga. No, lo mismo, ¿no? Ahora ese eres el rey de la carretera, dice la este, güey. Huevo. Okay, lo quito. No, está en 39.99, güey, en Steam. Okay. Ahí está en 29.99. Yo lo agarré como en $19, güey. $19, pues está toda madre, güey. Ah, pero güey, es pudiente, pues, pinche. El crew deja. Huevo. A ver, stunt. Está. Aguanta. Descargando el mod, raza. El mamot. Sí, es donde está más barato, güey. Ah, no, mira, aquí están $19. AB Games, 19. Antes. Ah, ya la encontré en 19, güey. Ah, la verga, cuando haga falta. Pinche cazar ofertas, cabrón. Bueno, mira a todos los que van Al llegando. Ya buscador, llegué, al güey. Ahí se los buscador, pongo. Ahí sí. les pongo. ¿Ya no es el güero todavía? Puta madre. Bueno, no se lo manda el güero. A ver, raza, voy a poner un rato la otra pantalla. Voy a instalar un mod rapidín. Está madreando como pendejo. Voy a cerrar esta mierda. Okay. Espero que no se pete esto. ¿Cómo hago que el Steam de Al Capón vaya con el tuyo? A la verga. Pues supone que van más o menos, o sea, no, no iguales, pero pues ahí deben de ir. Oh, por el retraso. ¿Estás transmitiendo con la nueva interfaz? Sí, güey, ya lo arreglaron. ¿Ya arreglaron? Ya, No güey. mames, no sabía, güey. Bueno, no, pues está cabrón. Sí, no, no, no se puede, Rosa. No se puede. Huevo. Es donde la falta dice, en mi stream va más adelante y En mi pásense. stream va más adelantado. Like, comenta y favorita. A ver, truck, Ah, pero es lo mods. mismo, banda. Aquí nada más son como 10 segundos, en el capón son como 40. Huevo. Oh, ¿cuál es el mod, güey?
¿O qué modo es el que? Nomás que tienes que quitarle las luces, güey. ¿Cuáles luces? ¿El de neón? El del xenón, ajá. ¿Y cuáles te pone o qué? No sé, güey. A ver, te paso la dirección para que lo bajes también. Sí, pásale. A ver, dile al Tuntum. Oh, que ahí te lo pasó, güey, que este güey por el Skype. Ok, a ver, dejo checo, a ver. Ahorita pongo el video también. Para que lo descarguen, raza, por si lo quieren descargar. Ahorita de paso, les cargo ese güey también para ver por qué no jaló el mod en. Es de que hace los mods, ¿no? Sí, güey. No, me lo mandó por Twitter, güey, pero no jaló, güey, no me jaló. Se Digo llama que es por la versión, güey. Black Youth. A ver, raza, si lo quieren descargar, pues que tengan el Eurotruck, ahí se los dejo. En la descripción, para que le den F5 y lo vean. Link del mod. Está. Ok. Luego. A ver si jala, güey. Estoy muy seguro, amigo, que desinstala el de. De las luces y mete el suyo. Su maps, ahí va. ¿Y esta madre qué es, güey? Conductor y logo, empresas, gas Pemex. ¿Meto todo eso o nomás los files que dicen SCS? Tú mételo todo, chingue su madre. Ok, pues tengo que cerrar el Sí, juego, son me las imagino, sí, gasolineras. güey. Las gasolineras te aparecen como Pemex ya, güey. Como, ese que yo traté de instalar, güey, pero a mí no, tío, no me jaló, güey. Se agarró otro aquí en Alemania, señor. Ya saben, puro pinche alemán. ¡Herr Hitler! ¿Y el güero? ¿Y el güero? No sé, carnal. ¿Y la familia? El Me falta saludos. güero dice que ahorita, o sea, no, o sea, apenas lo va a descargar, tranquilos. A ver, mods, ok. Entonces le meto todos estos al capón y le quito, ¿qué me dijiste? Sí. Ah, ya aparece mi puta acá en mi malcapón de estoño, papanatas. Me dijiste que quitar las del neón, ¿verdad? Sí, güey. ¿Y cuáles son Pero esas? como quiera Xenón, güey. del xenón, dice xenón no sé qué, pero como quiera me aparecen mini lights, verga, güey, a ver. Xenón, ¿Tú quieres empresa. xenón? Yo no lo Falta, los creo, estafando, no pero. están 720, te voy a demandar, falta. Acúsame con la FEPADE, cabrón, si quieres. Jaja, huevo. Ok, dice que en el de texto viene la actualización, güey, en el mod, a ver. Como siempre, no leemos las instrucciones y nos vale verga y lo único que hacemos es instalar todo. Así que. Dice en la versión 1.2 se agregó nuevos logos e imágenes. El nuevo logo de negro S.A. Ahora todos los logos de tu empresa son negros S.A. Cara de Al Capone, imagen de jugador. En 1.3 serán con todas las caras de youtubers. Carga de youtubers y logos de negros S.A. Remolques de youtubers nuevos. Town GP. Falta 90. Kernel. Willy Rex. ¿Cómo Rubius. metes la Una bolita? fantasma. Gasolineras. Modelo Pemex en todas. Imagen de cargados, logo negro CSA. Pues esa imagen no me la puso, carnal. Pero el peor es que ese mod de las luces tiene un pinche nombre bien extraño, no sé cuál sea. Yo también, güey, lo que ando viendo, güey, no sé cuál sea, güey. Toxiskin de Monster Break, con Había amor con unos deditos y peluche, güey. No sé, güey. no, quién No me sabe, güey. siento mexicano así, güey. Entonces, oh, aquí está, mira. Xenon Mod, Master of Spain Mod Team, algo dice, así dice, güey. Sí, güey, es que a mí no, ya quité ese, pero no me apareció tal cual. Bueno, como que está bien, como que nada más es la pantalla cargada, después lo hacemos, ¿no? Vamos a la Ok, pinche ya. conducción. El Steam está a toda marra, está en 480, lo máximo para probar la interfaz. Ahorita no le quiero meter mucha presión a la interfaz, por luego se nos cae. Pues se va a resubir a 720. Huevo. Y bueno, saludos a todos. Primera jornada, Tigres América 20 de julio. Ganan mis águilas, mis huevos. Vamos a Perdón. apostar tú Perdón. como qué. Gracias, gracias. ¿Mande? ¿Eh? ¿Mande? Dice, ¿eh? Vamos a apostar. Primera jornada de fútbol mexicano, Tigres contra América. Lo que quieras, papá. Tú dime. ¿Cuánto valen tus águilas para ti? A la verga. Vale un chingo, ¿eh? Pero un cincuentón, chingue su madre. Chingue su madre, un cincuentón. ¿Cincuentón? Dólares, ¿verdad? Obviamente. No, claro. Aguas, pues un cincuentón será. O sea, no, libras, ¿sabes? A ver, aquí está el logo de Negros. Ok, raza, bueno, vamos a buscar un pinche trabajo rapidón. Ya saben que ando
Ando haciendo este pedo para recuperar billetes. Vamos a poner un poco de music también. Oye, ¿el vato que me hizo la rola la puedo usar donde sea o no? Sí, güey. Okay. La Me rola de faltó Lina donde está esté. chingona, Culero. güey. No, huevo, la del sonidito. Sí, güey. Ti, 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 ti. Vamos a poner unas rolas. Ya voy progresando en mi empresa, güey. Ya no estoy tan jodido, güey. ¿Ya es menos jodido? Ya, güey. Mira, ahorita el conductor Sofía acaba de ganar 11.540. Su madre, Sofía se le está rajando. Yo voy en putiza. No, si las viejas son las que dejan, güey. Sí, güey, es lo que me estoy dando cuenta, güey. ¿Cómo le Aguantar hago para pura comprar otro vieja. taller? Pues con billete, papá. Tienes que ir al taller, güey. Cualquier ciudad nueva que llegues, ve y ahí te le estacionas, güey. Ahí lo buscas. Tum, ya chingo de talleres y todo, no mames. Tengo dos nada más, güey. Ah, su madre. No más. Ahí va mi tráiler, güey. Ahí va mi tráiler, mira. Tuntún. Pues córrele, cabrón, que te están chingando. Corre a agarrarlo. Ahorita vemos qué más hay, raza. Ahora, ponte el pez que ahora no tengo luces, güey. ¿Cómo las prendo, negro? Oh, tiene que estar prendido el camión, va. Para la Exceso de chingada. velocidad, güey, chinga su madre. Que empiece el viaje, señores. Y bueno, si tienen preguntas, ya saben por el chat. A Que huevo. esto es más ameno, es más platicadón. No, hombre, güey, en ese stream es cuando menos puedo leer comentarios, cabrón. Me he pegado cada putazo por andar leyendo, güey. Ah, bienvenido a mi mundo, Alfalta. No, pues lees unas pinches tres preguntas y se las prorrateas, No mames, güey, a 338 kilómetros está pasado. ¿Cuánto, güey? 338 kilómetros, apenas voy por la carga, güey. Ah, de velocidad, pensé que de velocidad, güey. No, si apenas vas por la carga y está tan lejos, no vayas, güey. ¿Tú la cancelo? Sí, güey, porque vas a llegar y ya no va a estar disponible el trabajo, güey. Ok, entonces un trabajo rápido, güey, chingas una. Huevo, sí, güey, yo ahorita voy a puro trabajo rápido. para pa hacer billetes. Hola. Anda su madre, putos. Entrega importante, esta entrega urgente, no. ADR clase 3, güey, ¿qué es eso? ADR es un tipo ADR, güey, Ajá. de clase 3, güey. Exacto. Tan chido, güey. Más o menos, Ya le pegué un pinche no carro, es, güey. no es tan bueno como el clase 4, pero no está tan jodido como el clase Como el 2, clase güey. 2, güey, ¿sabes? Ahí se da. Culo, güey. Lo sabía, no sé ni para qué puta pregunté. Ya sabes, Vamos a ver carnal. las cargas. Para preguntas pendejas, respuestas iguales. Ah, güey. Saluda, man, saluda, saluda. Se sí, bueno, saludos para que este. No mames, güey. Sin names que luego no saben ni cómo se pronuncian, güey. Si esa velocidad, venga tu madre. Pues me gusta ir nomás en Alemania. Me ha gustado mi volantón. Está Oh, mira, anocheciendo. negro. Negros S.A. Ahí está, huevo. Yo dije negros, ay, güey, tú ya metí el modo de los negros. No mames. Huevo. Y ahora le falta por qué en YouTube y no en Twitch. Te rajaste, güey. Me rajé, chinguen a su madre. Sí, güey, no, es que no, en Twitch no puedo transmitir en múltiples calidades, güey. ¿Cómo no? Ah, bueno, pues ya siendo partner, güey. Sí, güey, y para 360 a lo mejor lo hago en YouTube, güey. Pues sí, güey. Oye, ¿ya te respondieron, canal? Mandaron al chorizo. Hijos de la reta. Típica mandar al chorizo. Típica mandar al chorizo. Sí, güey, me dijeron que no, que no, no. Que no soy muy burgués para ellos todavía, güey. Huevo. Chis culebras. Permítame tantito. Bueno, ¿y qué opinan, chicos, del E3 que me preguntaban hace rato y dije que le iba a comentar en este fucking livestream? ¿De qué, güey? ¿Qué esperan del E3?
Quiero verla, quiero ver la PlayStation 4. Yo quiero ver las consolas en acción, güey. O sea, ya, güey, jalando, jalando, chido. Y quiero ver gameplay, güey, de Grand Theft Auto 4, güey. 5. Y gameplay de Grand Theft Auto 5, perdón, y de Watch Dogs. Wey. Ah, güey. Ahí los demás juegos me valen big, güey. Yo quiero esos dos, cabrón. Yo, ahora sí, ese mero, yo me hago una pregunta. ¿Y cómo es que...? ¿Y tú la vas a contestar, güey? ¿Cómo es posible, güey, que van a sacar el Call of Duty Ghost para el Xbox 360, güey, y la consola nueva todavía no va a salir? Ah, porque va a ser para menos, güey. O sea, va a salir con menos calidad. Exacto. O sea, que nos van a hacer gastar doble los hijos de su chingada madre. No, pues cómprasele, no vas a comprar el Xbox 360 y el Xbox One, güey. No, pero es que va a salir antes, güey. Va a salir antes, ese es el pedo. Y tú vas a querer jugar el Call of Duty Ghost en la nueva consola, sí, vamos, ¿no? Vamos a tener entonces que nos van a dar en la madre, güey. Sí, exacto. Y nos van a querer hacer gastar, güey. Mañana, señores, van a pasar unos videos del Call of Duty Ghost que son de Premiere, pero no los puedo mostrar. Qué hijos de la verga, güey. No mames. Me dicen, ahí están, pero no los puedes usar. Y yo, ¿para qué me los das, güey? No los des. Una madre para nos enseñes a nosotros, para Machinima Latina. Entonces me dijeron, primero los publicamos nosotros y de ahí los publicas tú en tu canal. Y yo, no me hagas esto. Entonces básicamente lo que me dijeron es del gameplay. Mañana me los, ¿hay gameplay? Mañana me los pasan, ahí se los rolo para que los vean. Digo, a los burgueses pues sí les va a tocar verlos, ¿verdad? Chingas a tu madre, putada. Aunque si se portan bien, tal vez en Twitch podamos hacer alguno. En un canal clandestino, así como pinche que nadie Twitch, se ya como a las 3 de la mañana, banda, sí, en mi canal. Ya se me da el partner, lejos. Como que nadie se entere y lo mostramos a ver qué tal, porque aparentemente viene de multiplayer también. Ah, no, man, no creo que te van a soltar todo ya, güey. Pues sí, güey, es que Machinima agarró una exclusiva, güey, para mostrarlo, güey. A la madre, así les... Bueno, madre, por eso bajaron los contratos, cabrón. O sea, ves. Está bien. ¿De qué se trata este juego? Eres un chofer, tienes que subir de nivel y vas a entregar mercancía. Entregas drogas, negro. No, nomás entregar mercancía es para platicar. Pinche juego ameno, hombre. Suéltelo, no falta la amargo. Es de esos juegos amenos, güey. O sea, que disfrutas, güey. Que te desestresan, güey. Que. De esos juegos que están chidos. Que no tienes que ser muy bueno, que si la cagas te da risa. Si te volteas, gritas. Si cierra un pendejo a media carta y dices, chingas a tu madre. Le pegas y no hay pedo. Exacto. Hasta te ríes, ¿no? le pegas de reverso, ¿no? Ah, bueno. Esos son juegos divertidos, señores. Miren que me pasé. No como un Call of Duty que te chingan a su madre, pinche lag, güey, pinche gringos de mierda. Ah, huevo. Sí, no. Vamos a dejar por el ferry para llegar a nuestro destino, raza. Ya nos falta mucha lana para pagar. A ver, deja ver cómo quedó el güero, que ya no le seguí platicando con él por el esquipe. Ah, yo también, güey, tengo una notificación, güey. A ver, hay güero, 4 mensajes. No. Estás cagando, lo terminé bajando de Steam. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! A ver, ¿qué putas iba a hacer aquí? Si iba a poner... Ahí va el pollo chucha, mira. Los Horsemen. El canal del DJ, señores, porque luego me regaña el güey. No pusiste mi canal en tu descripción. El güey no me entiende ni madre. Pero sí, ve el culero. Oh, ¿el de la música? Sí, güey. Ni puedo que ponga mi canción de medio minuto, no mames. No, yo estoy con todas las rolas de él. Oh. Está buena, güey, tiene muy buen gusto. No, pues no las he descargado. ¿Cómo pones una por una o qué? Un playlist, güey. Que no sé, chingas a tu madre, puta, qué pedo. Señores, no, la mera verdad, yo lo quiero hacer 2.0, raza. Pero las alergias me están chingando un chingo, la neta. Tengo los pinches, de por sí estoy ojón.
Y luego tengo los pinches ojos hinchados, está de la madre, Rosa. Más aparte, si me vieran la nariz, Rosa, parece que puta me está chillando la nariz, güey, en vez de los ojos, güey. Y la neta está muy, muy, se ve muy sucio, güey. Ya se oye feo nomás. Oh, hay que cambiar un archivo, güey, del mod. Oh, ¿para qué o qué? No sé pa' qué verga. Ahorita me está explicando el... Ganancias el de 13,000, tu chofer Toby, a huevo. ¿De cuántas? 13,000. Hasta lo dije tres veces, qué pendejo. Mámela tres veces. A huevo. Por negro. Mira, ahí está el capón Minecraft. Ay, güey. Pues del E3, raza, yo lo que estoy esperando ver es... Lógicamente la Play 4, ¿cómo es? Ya para que dejen de mamar. Porque a huevo va a salir un puto cuadrote, igual. Y... ¿qué pedo ahí? La reja no existe. Ah, llegó una foto, güey. Meme que mandaron, que donde dice no, que este, que se quejaba la raza que los juegos del Xbox iban a estar conectados a una sola cuenta, ¿no? Y que, ah, quítate la verga, biche. ¿Cómo? Sí, ajá, o sea, que por lo de los juegos usados, güey, que tú no puedes, este, ok. Venderlos, güey. Está pegando, qué pedo. Una mamada, ¿no? Pero pues así es Steam y nadie se queja. Exacto. Todo el mundo está feliz con Steam. Es que es lo que te digo, güey, o sea, es que... Nada más que es digital. Así es, güey. No lo estás viendo, entonces te vale madre. Miren, ven, esa, miren. Esas son un par de viejas peleadas. No mames, no. Oye, pero Steam puedes transferir juegos, ¿no? No, que yo sepa no, güey. ¿No? No, pero... A mí me transfirieron unos, güey. ¿A poco? Y qué pendejo, no le he dado like ni he tuiteado ni chingadera. ¿La comenta autofavorita? Sí, güey, pues para que puta, para que salga, güey, porque está acá, güey. Déjame, le doy like, señores. Estoy streameando yo también. Ahí está. Ya saben que no tardo y choco, no tardo y choco. Así es que déjense caer, banda. Estamos quitando. Tengo, miren, pinche arrastrado. Quítate, carro. Ahí está, vámonos. ¿Qué pedo con ese carnal, güey? Dices, ¿es normal que le arruine el dildo a mi vieja metiéndome yo por el culo? ¿Qué pedo, carnal, contigo? No mames. Ese güey desde ayer anda hablando pura pendejada, güey. Está cabrón. Y me rebasó ese güey. ¿Y ustedes así van a comprar las consolas luego, al momento que salgan o no? Yo el Xbox espero que sí, güey. El Play no creo comprarlo. Si sí, el play yo no, güey. El Xbox sí, güey. Espero que el momento que salga como hacer preventa o algo así. Y ahora sí que no porque no pueda, sino que aparte de la lana sería, es un exceso, o sea, no vas a alcanzar, vas a tener mucho y a la vez no vas a abarcar nada. Sí, lana hay, no, eso es lo de menos, ¿no? No, pero lana, bueno, tampoco, güey, pero de que bueno, se podría comprar, se podría comprar, pero no. Y es doble gasto, güey, en juegos, güey. Sale un juego, comprarlo para Play y para Xbox, madres, güey. Sí. Va a estar bien caro, supongo. Sí, está cabrón. Mejor le dejamos la chamba al Duxi, que el Duxa se enfoque en Play. Y acá... Ya después nuestros caminos se juntarán, tíos, otra vez. Exactamente. Yo, si todo sale bien, gracias a Dios, me voy a conseguir la Xbox. Y la Play también. Aparte, ya, sí, ya es hora que Machinima se moche con un Play 4, que no. De pa, por lo menos, güey, no mames. O que me den los Microsoft Points, el culero. Nada, pero nada, no, todo está bien. Ojalá todo salga bien, señores. Ya saben que siempre sale algún pinche pedo al último. No voy a comprar ni madres, van a ver. Ah, güey, ese es el optimismo que necesitamos, cabrón. No, güey, yo... No, bueno, en mi parte, digo, ustedes de amor si lo compran. De hecho, lo van a comprar. No, güey, yo el juego que sí chillé, güey, que me llevó la madre, fue el Modern Warfare 2, güey. El juego Modern Warfare 2, no sé si te acuerdas. ¿Tú ya estabas en el clan en el Modern Warfare 2? No, güey. Ok, pasó esto, güey. No sé qué chingados pasó y me quedé sin dice, dinero, güey. Pasó esto, dice. No sé qué chingados pasó. A la verga. Meme. Meme. Agua, señores. Pasó esto.
No, no sé qué chingados pasó. No te pases de fiesta. No, bueno, cabrón, la cosa fue que... Y tuve unos gastos, es lo que pasó. Tuve unos gastos, me quedé sin dinero. Salió Modern Warfare 2. A la verga, va muy rápido este güey, frena, verga. Y entonces me quedé sin dinero, no tuve dinero, no tenía dinero para nada, güey, para nada, para nada. Y y hablé con un camarada, que gracias a Dios se lo llevaron para México. No voy a decir nombres, pero si sabes quién es, Al Capuña. A huevo, ¿sabes algo, sé? Me prometió que no, que me lo iba a regalar, porque éramos combos en aquel tiempo. Ajá. Y no me lo regaló, o sea, no, no me lo iba a regalar, me lo iba a comprar. Pero y ese güey sí tenía no me lo iba a regalar, me lo iba a comprar. What the fuck, tuntun. Pero, o sea, uno tras otro, raza, pongan los memes, ya tengan los listos para escribir nomás. Ya tengan el partido para el siguiente, cuando nada más. Ya tengan el template, con la cara del tuntun me ve como de, ¿qué pedo? Y ya nomás tengan que ponerlo. Ah, sí, güey, y yo, pues yo me quedé sin feria, ¿no? Y ese güey me dijo, no, carnal, yo te lo consigo y me lo pagas. Digo, sí, güey, no, no hay pedo. Y sale a la mera hora, güey, que no me lo iba a conseguir el güey. Y me mandó a la verga, güey, y pues yo andaba agüitado, güey, casi chillando. Bueno, pues chillando, la mera verdad, sinceramente. ¿A poco? ¿Estás encabronado? Pues sí, güey, porque yo quería jugar, ¿no? Todo el mundo jugando de madrugada y todo el pedo. Y yo por haber gastado, güey, o sea, siento feo, ¿no? Es que eso sí agüita, güey. Luego sale un juego y estás, y hay uno en la party que no lo trae y está todo así. ¿Y cómo es? ¿Y cómo se ve, güey? Sí, güey, eso me está bien feo, güey. Fuck you. Ahí está, ya lo entregamos. Y y la neta andaba yo agüitado, güey, ni le hablé él por como por dos semanas, güey. Y y lo mandé a la chingada, no le sabes que a la chingada, carnal, no hay pedo, a la mierda, güey. Ni le hablaba yo en el trabajo, ni nada, güey. Y me dice una secretaria, no sé si la gente que me siga desde hace un buen se acuerda que una secretaria me regaló el juego. Me dice, hey, ¿qué tienes? Te miro muy agüitado, ¿qué pasa? Desde ese entonces eras youtuber, güey. Te vieron, carnal, no mames, para regalar. La neta, no, la neta sí, güey, estaba yo que me iba a como chamaco sin domingo, ¿eh? No, sí, güey, así como que cuando quieres ir al circo y no te llevan, dicen, no, pendejo, no vas a ir, ¿y tú? Y no, mames, güey, me dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y le comenté, no, pues pasó esto, mi compa me dijo que me iba a conseguir esto, y el Modern Warfare 2, y no me lo consiguió, y la madre. Y no, güey, y de hecho los culeros me invitaban a jugar, güey, pero nada más a ver. Según me invitaban a jugar, pero nada más me quedaba yo viendo, güey. Y vándale pues, hijos de su puta madre. Y entonces me dice la secretaria, pues yo te lo regalo, dice. Al otro día llegó, güey, y me lo regaló, güey, órale. Póngase a jugar, chamaco. Ah, madre. Y un papalenque para la secretaria. ¿Y nunca te la trozaste? No, güey, estaba casada. ¿Y luego? ¿Y qué tiene? Dice zorra. No, pues... Era todo dar, pues era pues, compa ahí, compatriota del pues de uno, güey. O sea, no todo lo que se me da que coger, negro, no mames. Sabía que soy pervertido, pero no mames. A ver, raza, va a tratar de arreglar modo. A ver, mi cama tenía que ver desde abajo, no desde arriba, sorry. Me está recordando que no están viendo el volante y me está haciendo un pendejo con el teclado, no es cierto. Dos memes en una noche de récord. No, el pinche Tuntún está tirando memes por minuto, banda. Aguanten, raza, aguanten. Ando activo. Preparen el meme, ando activo. Anda meme a full. A ver, voy a cambiar atento la pantalla, raza, a ver si puedo arreglar el modo. El güero dice que ya se instaló, güey. ¿Ya? Ya, güey. A la puta con el güero, güey. No, pues ahora sí que como dirían en el Tego, jálatelo. Hugo. Deje, guardo mi partida, raza. No, madre, igual dice, ¿y van a streamear todos o dónde va a ser? Puta madre, güey, creo que la comenté favorita. Pinche güero, güey. Tengo una hora platicando con él y digo, estoy en stream de Euro Truck, güey. Salud. Gracias, Sancho. Hey, nigga, Duxa hará stream de Guitar Hero. Ok, bueno, anda, quieren que tranquilo, ya saben, ya anunció Barbie Lobonilla. Para que vean una papa tocando la guitarra. Este güey nunca jugó Guitar Hero, güey. Cuando fue a Guitar Hero por primera vez, qué inútil es uno, güey. No, güey, y luego hacerlo en stream, güey, puta, la van a estar de trolear, güey. Uy, sí, güey. Tócale bien, plástale ahí, cabrón. Estás bien pinche, no, para, güey, rápido, güey. Ah, hombre, yo la toco, güey. Eres un pendejo. Ah,
Ya deja el juego, ponte a jugar otra cosa. Ah, güey. Sale el botán del capón. Retírate. Ah, güey. A ver, voy a quitar los que este güey me dice. Loading mods, bye. ¿Ya invitaste a la llamada, güey, el güero? No, güey, lo tengo que invitar. ¿No está en la llamada o sí? No, pues invítalo, güey. A ver, loading modes. Yo soy Toretto, miren, señores, Toretto. ¡Soy Toretto! ¡Quítate! ¡Quítate, soy Toretto! No sé para Toretto en ninguna película he gritado: ¡Quítate, soy Toretto! No, güey, es que voy too fast, too furious, güey, así. No mames, vine por otro lado, güey. ¿Qué pendejada he hecho, güey? ¿Qué pedo, carnal? Para salir de aquí. ¿Qué pedo? ¿Cómo están? Ah, güey, aquí siendo Lightstream de Eurotruck, güey. Sí, desde hace rato estaba el Falta, ¿no? Sí, güey, así es. Ahora también estamos nosotros, tío. Hola, güerito. Ay, Tom, el Disney. El Disney Boy. Ah, huevo. Aquí. ¿Por qué estás en el baño? ¿Por qué te escuchas así? ¿Yo? Oh, sí. Está el micrófono de la cámara, güey. Oh, my fuck. A ver, aguanta. No, güey. Digo, ese baño no tengo ningún pedo, ¿eh? O sea. Era, pero ya lo había apagado, güey, la vez pasada. Para echarte porras, güey. Ah, no, ya sé, es que estoy viendo el... Ah, su puta madre, estos güeyes venían en putiza, güey, what the fuck. A ver, pinche Black, yo ya lo volví a hacer, güey, a ver si no la cago. Hasta ¿ya me escucha bien? Sus cargas, ¿no? que están muy atrás, güey, de las azules. Y cualquier cosa se voltea, güey. Ya me escuchan bien, ya me escuchan bien, hola. ¿Te escucho igual con un poquito de eco, güey? ¿O soy yo? No, a ver, ¿habla? Hola. No, sí, escuchando con el micrófono de la cámara, güey. Sí. Pero ya chequé y está apagado, güey, el de la cámara. No, ya ¿En el Skype ya le checaste en las configuraciones que tengas puesto el...? No, sí estás bien, güey, es pedo mental de nosotros, güey. ¿Sí? Tú siempre has estado bien, güerito, tú no te preocupes. Papirrín. En el Skype. ¡Ah! Ya jala la nueva interfaz, güey. ¿Ya? Ya, güey, nomás. Cálale a 480, no le cala a 720, pero en 480, güey, ya jala bien a toda madre. Pues yo estoy streameando a 720, oh. Capón. Pero tú tienes una pinche conexión bien empastillada, güey. Tú estás allá, tonto. Sí, güey, tú vives al lado de Don Google. De Don Google. Al lado de Don Google. A ver. Oye, pero el. A ver, deja. Oh, tengo que hacer un nuevo perfil. Fácil, güerito. Voy a hacer Lola la trailera. Voy a hacer una vieja. Huevo. Una vieja bien tetona. El meme de Tuntum, ahí está, güey. ¿Ya lo mandaron? Mira, güey, pasó esto. No sé qué chingados pasó. Culero, güey. Ah, huevo, ahí va la retuiteadera, razón. Güey, ¿de dónde sacan esas fotos tuyas, güey? ¿Saliste en alguna revista o algo así, güey? ¿Dónde estoy agarrándome como la barbilla? Ah, no, güey. Ahí las ves. No sé qué pasó, no, pero no me lo mandaron a mí, güey. Sí, a todos, güey. Sí, sí. Ah, sí. Mira, güey, pasó eso. Vamos a dar toda la bandita aquí llegando. Ah, da vuelta, pendejo. Y si el tuntún bien niño, no, arras, la neta, sí, trauma ese pedo. Tú estás jugando un pinche juego y tú no. Pasa esto, no sé qué chingados pasó. Dice. Oye, ¿el Playing Module lo tienen en Europa también ustedes? Sí, güey. Ok. ¿Se puede en otro lado? No. No, lo pongas a Europa, güey. Te va a poner el volante del otro lado. No le puedo cambiar, güey. Ah, no, pues entonces ya. ¿Tú para qué preguntas, pinche güero? Pero no, para saber si estaba mal el juego este que bajé. ¿Y lo tienen en inglés o en español? En inglés, yo lo tengo en inglés. Los del Mini Lights no los tengo, Black. Yo no tengo ese mod, el mod que yo tenía era otro. Pero no, si está mal. Keyboard, mouse, use the mouse processes. Tiene direction drive, keyboard, let's run. Simple, oh my fucking god. ¿Qué lo tienen? ¿Simple automático? ¿Real automático? ¿Secuencial o...? Es que bueno que lo pongas automático ahorita, güey. Sí, güey. Porque nosotros usamos volante, güey. Nosotros, güey. Ay, güey. Es que ese es el chiste del Eurotruck. Usar volante, papá. Y estacionarte con volante. Te vas a enviciar con este juego, güey. Pero no como LOL, güey. Pero sí te vas a querer comprar tu volante, güey. Por cierto, estoy a una victoria de nivel 29, güey.
¿Y esta es una victoria en día 29? Eso lo arreglamos hoy. Oye, ¿y en qué? ¿En dónde están ustedes su headquarter? Ah, eso sí no es en línea, güey. No es multiplayer, güey. ¿Y qué chiste tiene el puto juego este? ¿Y por qué putas lo bajé, güey? Por eso es que cada quien pone su cámara, güey. Ah, cada quien su stream, güey. Cada quien hace su stream y estamos nada más en llamada, güey. Y platicamos bien a gusto de cualquier cosa, güey, mientras estamos cada quien jugando. Es que el continente es muy grande, you know, entonces pues cada quien tiene que andar haciendo sus entregas. Ok, órale. Así, órale, chinguen a su madre. Por dentro, sin bajar esta mierda. A ver, el otro. Órale. Muévete. No, va a tener que aplicar la chilanguiña ahorita que se muevan así. ¿No jaló el mod, carnal? No, güey, es que este güey dice que se equivocó, que no sé qué, que le meta este, le saque este y le borre a aquel y que no sé qué. Está a la verga. Ahorita hice el último que me dijo, güey, pero no sé. Ahorita que lo voy a ver si está, porque creo que están hasta las cabinas, güey, pero esta cabina. No sé, ahorita, a ver, quítate la chingada, tengo que tener esta pinche carga, este pinche güey con su muy nena manejando. Es continua con precaución, espérense, putos. A ver. Oh my god. Oh my cock. Ay, güey. No me voy a tener que chingar. ¿Me chingo el tutorial o puedo jugar sin tutorial? No, chingate. No mames, ¿sabes manejar un carro? Sí. Entonces... No, para que sepa las teclas, güey. El carro no se maneja con teclas, el capo, no mames. No, aquí decía que con la W, la S, la A y la D. Yo soy tan gamer que el mío lo manejo con control de Xbox. Huevos, dice. No, bótatela así, güey. Ya después vas a ir aprendiendo más teclas, güey. Oye, ¿se puede poner en pantalla o lo dejo en pantalla completa? Y el XP lo pongo a pantalla completa. No, es ponle al Enter. Enter. No chinga. No pasa nada con el Enter. Entonces vete a las opciones de video. No me hagas caso. Enter. Ajá, escape, es casi todo, opciones. Todo el skip con el enter se van a ventana. ¿Sabías eso, mi querido Asfalta? Oh, ya está, full screen, Nel. A ver, ¿no te hay una gasolinera? Ahí sí, jaló el mod, si tiene el pinche logo de Pemex. Saquen la droga. En el punchis. Saludos para Cristina Moxa y para Julio Berrones. Dice la banda, güero, todos bien felices. Antes de. Hola. Mira, ve, va cambiando la actitud. Antes decían, ya llegó el pinche bloguero. Una varita dice, ¡ay, güero! Boca sí, a poco, güey. ¡Fuck! Cuando se traba, ¿qué hago? ¿Cómo? Ya se. Hable de cuarta para show de luces, güey. Ya se arregló. ¿Qué onda, banda? Voy a mandar un pinche tweet, por favor. Quiero que lo chequen, que le den retweet, favorito, lo que quieran, pero vayan y háganlo, por favor. O sea, si tiene el VPN, si tiene el VPN, yo lo voy a checar, cabrón. ¿Qué pusiste, güey? Vayan, señores, por favor. Vayan, díganle todo lo que quieran. Puta, me siento bien mexicano. No mames, si la tiendita de la gasolinera dijera Oxxo, no, güey. Otro pedo sería. Por favor, señores, vayan y... Díganle, por favor. Gracias, señorita, mi monkiki. Que no, también no se puede manejar y leer mensajes, güey. Desde de mi parte. No mames, 8% de daño con tu pinche. Ah, ya va una pipa de Pemex. Vamos, señores, vamos, por favor, vayan. Cumpleaños a la monkiki. Sí, hoy cumpleaños. Felicidades a la monkiki. Felicidades a la señorita monkiki. Díganle, de parte del acosador del negro este. Del acosador del negro. Del acosador. El acosador de negros. Antes de que me digan y me empute, pues ya mejor me digo yo solo, güey. Así no me emputo. Neta, güey. Así ya no siento tan feo. Huevo. Nah, tontón, ¿qué pasó? Es que soy muy sentimental. A ver, güey, pégale el micrófono de tu headset, güey, de tu diadema. Llevo unos golpecitos. Ya le estoy pegando. Ah, sí es ese, güey. ¿Es ese, güey? Es ese. ¿Cómo que sí es ese?
No, sí. En la parte sigue tramado con tu sonido. Sí, güey. No, pero está bien, güey. ¿Pero así se escucha con eco? No, te escuchas bien, te escuchas igual. Escuchas bien, güey, nada, es que estoy loco, güey. No sabemos nada más nosotros. Nada más que sí se oye. Síguele pegando, güey, síguele pegando para que la fase se... Es hora de la conducción extrema, raza. Huevo. Oyes. Rutas mortales. Vamos a hecho verga, ahora sí, a ver si controlamos el pinche trailer a la máxima potencia. Pero, ¿verdad que sea rutas mortales, verdad, Falta? Pero ese es de Lightning Wheels of Steel. Frena. Ese es otro juego, güey. Pues ahí lo tengo, güey. Este ya rutas mortales, ¿no? Vete a Suiza, güey. Vete a pinches curvas también cabronas, güey. Pero no hay nada de montañas, güey. Eso me caga, güey. De ver cosas. No, pero güey, pinches curvas, ¿por qué quieres más? A la verga. Puedes subir a una velocidad, güey. Me puse. Agarra trabajos en Suiza, cabrón. Vas a ver cómo sales bien castrado de ahí, güey. ¿Pero por qué? Dale, güey. ¿Es que trabajas en Suiza? No mames, pura pinche curva, güey. Yo juré no regresar a Suiza en este juego. Así de plano. Sí, güey, que no, ni madre, me estresaba un chingo, güey. No, pues yo que tenía mi boleto para Suiza, déjamelo, cancelo. Sí, güey, cancélalo. A ver, miren si no cómo, miren. Skype. No te preocupes, muy, muy bien, Fast and the Furious, señores, mira. Putos, a huevo. Super Fast and Furious. Fast and Furious. Huevo, de qué Toretto ni qué su puta madre, órale. Saludos a Vin Diesel, si no está viendo. Saludos para Vin. Aquí está pinche marranito Toretto. A ver, güey, ya todo el mundo debía haber visto la pinche película de Rápido y Furioso, ¿no? Yo creo que ya, güey. Los que no la vieron, ya que se jodan, ¿no? Ya, güey, sí, güey. Bueno, los que no la han visto, señores, pueden. Se muere. Mutear el stream durante unos 2 minutos, yo creo. A huevo. Si no quieren spoiler, ¿eh? Si les vale madres, pues. Sí, exacto. Pero qué pedo en la movie. ¿Qué opinión? A mí me gustó un chingo, güey. Ah, güey. Y pero... el final me dejó excitado, güey. Oh, sí, güey, que sale el pinche Jason Statham. Sí, güey, así como que no mames, güey, ese vato, qué pedo, güey. No, sí, me volví loca, güey, con el final, güey. Sí, ese güey venía siendo el hermano, ¿no? Del puto que mataron. Ajá. Y está chingón porque ya unieron Tokyo Drives, güey. Ya sabes qué pedo con esa pinche película nietera, güey. Pero yo creo, güey, que entonces la de Tokio, si iban a hacer esa mamada, ¿por qué vas a hacer una película en un personaje tan pendejo como el chavo, güey? Que no podía driftear. O sea, ¿por qué no la basaron más bien en el chino, güey? No, es que no estaba pensado quizá de hacer esas películas después, güey. O sea, la saga de Rápido y Furioso acababa nada más hasta la 3, güey. Ajá. Y ya después le dieron la producción a Vin Diesel, güey. Y ya se decidieron sacar las otras. Y están como que rescatando la historia del chino, güey. Para ocuparlo un poquito. Para encajarla. Ah, entonces el Vin Diesel compró los derechos. Sí, güey. Dijo que él no iba a actuar en ninguna película. A menos que pues, él fuera el productor, güey. A la verga. Sí, y no, y desde que se regresó ese güey, la neta ha estado más chingón. Yo me acuerdo que él había dicho que en la 2 que él ya no quería participar. Ajá. Que él sus chicharrones truenan y a la verga los demás. Exacto, güey. La 2 de neta no estuvo tan chida, güey. Ni la 3, güey. Pues es que tienes que ver al papi de Vin Diesel, güey. Si no, no sabe, güey. Huevo. No mames, pues ese güey cada vez está menos mamado. Y el otro güey, el pinche La Roca, no mames, güey. Cada día está más mamado. Cada película que sale, güey, se le da un pinche músculo nuevo, güey. Que el Vin se ve más jodido, ¿ah, güey? Sí, güey, el Vin Diesel va para abajo. Es que ya se ve puteadón. Sí, ya, güey. No, tanta pinche maravarista que hace, güey, pinche mamada que hace. Ajá, güey. Entre los esteroides, todo lo que cogió de actor porno, y creo que ahora es joto, ¿no? Ah, no mames, ¿es joto? No, sí, me güey, diga. Dicen que ahora es pulsera. Hijo de su pinche de que me dio un beso. Madre. Así que ya tenemos chance, manito, hay que ir a buscarlo. Bésame cuando lo veas, bésame. Déjame aviento de un puente y cáchame igual que la cachaste a ella. Esa escena sí estuvo bien mamona, güey. Eso me cagó, güey, la película. O la otra, o sea, ¿tú crees qué cabrón en sus 5 centímetros se va a aventar, güey? Güey, más pues aparte caes arriba de un pinche... Tum, tum. O sea, es la mujer que amas, güey. Enamorado. Me extraña que tú digas eso, tum, oh, tum. Si tú eres el Romeo de los Romeos, güey. No, che, tum, tum. ¿Cómo que no te avientas, tum, tum? No, güey. Ojalá nunca me aviente de un puente, porque ya sé que me va a llevar la verga si tum, tum es del que dependo. Ah, güey. No, yo me aviento por la el güey dice que no puede entrar a la llamada, güey. Ya regresé. Hola, ¿y alguien sabe por qué
no se ve mi cámara, se ve todo negro. ¿Tu cámara en dónde, carnal? Es que ya he estado tanto con otros y eres negro, ya eres negro, carnal. Oh, nomás quítale y vuélvela a poner, güey. Pues ya hice eso, pero no. ¿Algún otro programa que lo esté usando ahorita? ¿Camfor? No. No, nada. Debe haber algo más que le esté usando, güey. ¿Qué marca es tu ¿Qué cámara? ¡Pedo! ¡Vete para adelante, cabrón! ¡Microsoft! ¡Ay, es de las Livecam! Sí. ¡Erga, esas son un pedo, güey! Yo tiré la mía, güey, a la chingada, güey. ¿Neta? Sí, cabrón. ¡Qué malas son, güey! ¡Erga! No digas eso. Bueno, a mí me fallaba de a madre. Hay unos güeyes que les jalaba muy bien, pero no es la Logitech para mí. Mira, man, voy a aventarme un trabajo donde voy a pasar por Suiza, güey. Pues juré nunca regresar y voy a aventarme uno donde voy a pasar por no, Suiza. No, pues apenas que lo quites así o abra y cierra el split. ¿Ya estás transmitiendo? No. Ah, pues abre, digo, cierre y abre el split. Abre y cierre. ¿Sí? Mientras entre los dos carros sin pegarles. Bueno, no llegué sin. Aparte estoy en todos mis streams y jamás logro que me leas. No, pues que yo tus streams no los veo, carnal. Si estás en los míos, sí, siempre te mando saludos, pinche Julio Palacios, no mames. Clásico de Julio Palacios. A huevo, lo logré, hijo de su pinche madre. ¿Qué hiciste, carnal? No, pues parquear mi camión. Parqueame pues, el camión. Ah, qué pedo, me voy a voltear, verga, con esta carga, güey, está grandísimo. Que todos los pinches lados me atoro, güey. ¿Sí se pudo o no? No, estoy cerrando otra. Es que me pide que haya una actualización de no sé qué mamadas. Le doy que no sé si sea eso, le voy a dar que sí. Muchas gracias, raza, a las que dieron retweet y todo ese pedo. Muchísimas gracias de mi corazón. Gracias. Oh, yeah, baby. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. A las chicas meme. Sí, es. ¿Cómo le puedo hacer para entrar a las chicas meme, güey? Tienes que estar igual de bueno que ellas, güey. Ya pusieron un estándar muy alto. Maldita sea. Señores, no puedo poner mi cara porque tengo alergias, la madre me anda llevando la riata, güey. Oh. Cosa que no le gusta al tum-tum, ¿eh? Sí, la riata no es el problema, pero no es la alergia. Ok, ¿a qué? ¿Cómo voy hasta Alemania tú, Alfalta? ¿O a dónde dijiste? ¿Suecia? Viájale, Suiza, güey. Suiza. ¿Cómo voy hasta allá, güey? Busca un trabajo que pase por ahí, güey, que salga de ahí. Trabajo rápido, ¿y dónde? Busca lo que pase por Suiza, güey. Dice Suiza, cabrón, en el mapa. Francia, Italia, ok, Suiza, güey, aquí está. Ahí van a ver lo que es amar a Dios, cabrón. Las curvas de Suiza, güey, están peor que las de Tuntún, cabrón. ¿En entrega importante es entregada rápida o no? Entrega importante puede ser de alto valor, güey. Ok, nada más dice carga pesada y entrega importante, no dice rápida ni nada. Una pinche máquina de estacionamiento, raza, neta. A la verga. Me compro un remolque ahorita, me pela la verga la estacionada. Ya casi llego a los 100,000 euros, güey. 100,000 likes, ya. A su puta madre. Sí, Eurotruck Simulator 2 no responde. ¿Será por los mods de alguien? Ya chingaste el Eurotruck. Ah, güey. Te borro el perfil, cabrón. Ya valió más. Cada, güey. Ahora, güey. The fuck. Vámonos. Oh, espérate, parabrisas. Parabrisas. Mira, güey. Estamos en Far Simulator, güey. Aquí en la granjita, güey. Mira. Puta cámara. Ni pedo, tú tienes un trauma con el Farm Simulator, güey. Cada vez que ve algo, güey, le toma foto y lo tuitea, cabrón. Sí, güey, sí, la neta, sí. Ese juego lo marcó mucho, me he dado cuenta, güey. Ya salió otro, güey, ¿eh? Ya no le hemos dado, güey. Ah, sí, güey, sí, que salió. Wey. El de Agricultor Simulator, es la misma mierda, no se cambia el nombre. Sí, es la misma mamada. ¿Es igual de caro? No sé, güey. Creo... No, de hecho, creo que estaba en descuento. A ver, gracias, raza, espera, que está mal. La primera vez que le cae a mi stream, gracias, carnal. No he chocado, ¿eh? No he chocado. Me chocaron. Prende el Eurotruck de nuevo.
huevo, vámonos. Si ven que pego mi chichi, ya saben que es porque se cae el pinche volante. ¿Ya no aprieta o qué, carnal? Ay, tuntum, ese es privado. A ver, no, pues, a veces sí, pero luego aprieto tanto y te cago y te quejas. Si te pican las costillas, sí. Así como que casi te voy a dar un piquete así en las costillas, güey. Eres, no mames. Eres un loquillo. Muchas gracias, banda. Muchas gracias de corazón. Este pinche pack mini lights. Muchas gracias para las 12 personas que están en mi stream, señores. Se los agradezco un chingo. ¿Dónde? Nuestro cliente espera la entrega muy pronto. ¿Dónde focando, güey? Los pinches clientes son bien exigentes, cabrón. No, güey. Oye, güero. Ya había terminado mi trabajo. Aquí estoy. Oh. Pero no ¿qué pedo, güero? Puta cámara. Pero bueno, ya voy a transmitir, aunque sea sin cámara. Chingue su madre. Huevo, güey. Dale control a suprimir, güey. Desconéctala, güey. Desconéctala, güey. Ándale, desconéctala, güey. A ver. Y con el speed abierto lo vuelves a conectar, güey. Nada que una buena pinche desconectar no pueda arreglar. Si no, pégale un putazo, güey. Los pinches putazos, güey. También jala, güey. A ver, ahí va la primera opción que es. Ay, desconectar esto. Pero por unos 20 segundos, güey. Ok. Cuéntale, güey. Si tiene que ser exacto, güey. Si no vale madre. Sí, güey. Sí. Si no vale madre. Mira, el conductor Sofi. Y el otro talegón, ¿qué putas hace, güey? No trabaja, güey. No puedo encontrar un trabajo de vuelta. Pues ahí puedes ver quién te produce y quién no, güey. Creo que van a poder correr, güey. Salud, carnal. Gracias. Ahí los despides. A Henry García, que anda. A Fran Francisco. A Hugo Trix. Oh, my God. Ay, güero. Tómala, güero, tómala. Entonces, ¿qué, ¿me van a dejar tomar o no, raza? La neta, estoy hablando de una cheve, güey. Pues apúrate, papá. Puro por hey, madre. Yo no tiempo una cheve, era que me acuerdo, güey. Llevo dos semanas sin tomar una, güey. Mañana hago dos, no, lunes hago dos semanas, güey. Mientras el güero va por su vaso de agua. ¡Quítense que ahí les voy, negros! ¡Yee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 e
Güey, tú dices que Big Hero está chido, cabrón, no mames. El de los Beatles a mí, yo no lo probé, güey. Era Rockman de Beatles, creo, güey. Es que a mí el Rockman no me gustó tanto, güey. La pinche guitarra no, del Rockman de se me hacía muy... muy fea, güey. Sí, ahorita tampoco me gustó Rockman. Como que muy difícil de quitar, de tocar. Saludos a la banda de Jalapa, Veracruz, señores. Épale, saludos. Saludos. Ah, ya no se petó. Ah, bueno. Bien. No, a ver, yo ya empecé a streamear. Eso es todo, güey. ¿Qué chubero? No, no. A ver, déjame no. Modifico mi descripción. Voy a poner el canal del web. A ver. Así. No, oh. Así, así se ve mi dedo en, desde tu ano. ¡Yeah! Ay, no me digas eso. A ver, esa banda, si actualizan la pantalla, vean F5, van a ver el canal del web en la descripción. Así es. Le comenté favorito. La comenté favorita. Ese uno. Saludos a Puebla. Ay, 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 me volteo. Ay, ay, ay. Préndele. Ya freno. La de Nirvana, dicen. No, sí había buenas rolas, pero las que más sí me acuerdo de Guitar Hero es la de Avalancha, Héroe del Silencio, y la de One de Metallica. Son como que dos. Ah, no, la de Carry On Wayward Son de Scorpions, güey. Esa rola como me gusta, güey. Pero de Scorpion, de Scorpion no era el del Rocking Like a Hurricane, una mamá así. Ajá, es Rocking Like a Hurricane. ¿Es de Creedence? Rocking Like a Hurricane. Es la de Scorpion. Es la de Scorpions, güey. Yo la de Aerosmith, yo tengo todas en 3 estrellas. Pero el Aerosmith, la neta, yo jugué, güey, no me gustó, güey. Tenía por las canciones de Aerosmith las más culeras, güey. Es un cuate lo tenía, güey, exactamente, tenía las más culeras, güey. Un cuate lo tenía, pero para Wii, güey. Ese güey tenía el Wii. Por ejemplo, me gusta Dream On. Y este. Por ejemplo, Dream On está chida, güey. El Guitar Hero de Metallica para mí fue top, esa madre. Y respetos. El Guitar Hero Metallica fue el juego que más ganas me quedé de comprar, señor, si nunca lo compré. Pero no conseguí guitarras, güey, te vendían todo el Rock Band, güey. Nunca pude conseguir una pinche guitarra. El Capone, yo creo que no había conseguido una cuando tenía la tienda. No, antes de YouTube, güey, el Capone había conseguido una guitarra. Se vendían rápido, güey. ¡Ta madre! Sí, ¿qué pedo? ¿Ya chocaste? Es que estoy atorado, güey, más bien. Oh, tienes que llamar a la grúa, güey, ¿eh? Con F5 es el GPS, con F7 es el taller, güey. Con ese F7. Sin duda, güero, dinos, ¿eh? Con cierto que te trabes. Juego es que no... me voy de reversa, pero no se va de reversa, güey. Se va como para un puto lado. Ah, hijo, ahí la diversión de este juego. Me lleva la verga. Hay que saber manejar un remolque, güey. Ahí voy. Bueno, de a poquito. Acabo de chocar, señores. Fuck. Las canciones mientras sean de videojuegos no dan copyright, raza, no hay problema. Ay, ¿por qué no se mueve como un puto coche normal? Pero en el caso del Rock Band y Guitar Hero, esa madre es diferente. Exacto. Que la música tiene derechos de autor. Eso, güey, rentan los derechos, por decirlo así, del juego. Exacto. Pero eso no te da derecho a ti de poder monetizar esos videos, o sea. Exacto. Es, básicamente es música, ¿no? Y tiene derechos de autor. Y la neta, no me alcanza para pagarle al pendejo del Kirchhammer por los derechos para echar la guitarra. No, bueno, al Lars Ulrich. Oye, pero podemos transmitir esa madre en Twitch, güey. Sí, güey, a huevo. Yo sí me lo compro, güey. Hacemos esa madre en Twitch. Sí, en Twitch es pelón. Y se puede jugar esa madre multiplayer, ¿no? Obviamente. Sí, güey. Y pues echamos unas retas. Debemos de comprarnos el pinche Guitar Hero y armar nuestra banda, güey. Nos lo compramos en Xbox para sacar al Duxa. A ver, armamos nuestra banda, güey, y lo subimos a Twitch, güey. Hacemos streams en Twitch. Va a estar bien loco esa madre, güey. Está en largo estos pinches viajes. ¿Qué pedo? 1900 kilómetros. Yo agarré uno de 17 horas, güey. De 1022 kilómetros. Chingue su madre. A ver, güey. No largo. No va a acabar en este stream, pero bueno, a ver cuándo lo acabo. Y si llega el pinche camión, lo voy a acabar cancelando, lo más seguro. Yo ahorita voy para Suiza, güey, por eso vale cancelado. Porque quiero enseñarle a la banda cómo son las carreteras de Suiza, güey. Ahí son rutas mortales, güey. Se ve por la mercancía, dice. Por ejemplo, no tienes la pieza adecuada. A ver, ¿qué es lo que tengo que llevar? Ahí voy yo.
Hombre, lo para acá son montacargas, nomás pesan un chingo. Ah, le voy para atrás, jefe. Para atrás, sacando la cabeza como pinche perro. Ok. Ah, madre. Le faltan unas horas para llegar a Suiza. Yo les aviso, no se preocupen. Ajá, estuvo cagadísimo el stream de ayer. El stream del Viner. ¡Ah, madre! Güero parece que se está puñeteando bien duro. Sí, güey. Güero como que está sufriendo mucho estrés con este juego, como que no le va a resultar lo de tu estrés, güey. Es que no entiendo por qué si me hago para atrás, se mueve para otro. Mira, es para el otro lado, güey. ¡Puta madre! Pues es que remolque, papá. ¿Nunca me ha dejado remolque? Siempre se va para el mismo lado. Le doy en reversa y se va para el mismo pinche lado. Si estoy derecho, ¿por qué no se puede ir nada más para atrás derecho, güey? Esa la lógica es al revés, güey. No remolques. A ver. Y nosotros le dijimos que es un juego de desestrés y juego, pues. King Game es su madre estar por ahí. Ah, pinche carro culero. Chinga tu madre. Qué bueno que no hay camarita ahorita, porque si no. Perforando las teclas del puto tecladín. A ver, ahí estoy de Le voy a preguntar al Capón, o si tú sabes. Ya le pegó un putazo, pero. ¿Me puede responder quién fue el que fundó el clan M&M y qué significa M&M? ¿El M&M quién lo fundó? ¡Ay, puta! ¿Quién fundó el M&M? El Mint Tiburón Mex. Mint Tiburón, ¿eh? Mint Tiburón. Y se dedica a muebles y mudanzas, carnal. Muebles y mudanzas, sí. Es Miss You Makers y para entrar. La neta, yo ni sé, carnal. Ahí cada rato cambian de líderes. Yo les dije, pinches líderes, ustedes me pelan la verga. Pregúntenles a ellos. ¿Ah, tú eres líder? Creo, ya me quitaron también. Pregúntenle a Tontón entonces. ¿Tontón recluta? No, yo no recluto a nadie, güey. No, no sé, raza, la neta no sé, pero no, ahorita no están reclutando. Creo que están reclutando nada más para competitivo, pero como nosotros ya yo ya casi no juego Black Ops, y si juego no es con ellos, es en the stream. No estoy muy enterado. El último que me enteré es que sacaron a 4 güeyes y ya. Ah, otra vez sí, botella de novela en el Twitter, güey. Era de chismoso un día, 4 de la mañana, podía dormir y dije, voy a ver la pinche novela de los memes. Sí, güey, novela meme. Muy buena. No, y si se viera todos los trapitos sucios de esa novela, güey. Ay, güey. Está cabrón. Sí, güey, está bien marimaresco el pedo. Digna de Thalía. Digna de novela de Thalía. Esa perra pinche tiene, salúdame desde Monterreu. Saludos a Monterreu. Espérate, güey, ando viendo el pinche teléfono. Espérame, raza, ando. Bueno, yo voy a llegar a mi trabajo, a mi lugar de destino en 30 horas, güey. ¿Sí? Madre, güey, me faltan 10 horas y 27 minutos. Pues yo no tardo en entrar a Suiza, güey. Ahí sí, no mames, te llevas un chingo de tiempo. 1908 kilómetros, yeah. ¿Cuánto llevo de stream, güey? No se va a ver las nalgas, ya cuando empezó a valer las nalgas porque llevan más de 2 horas. A huevo para 6. Un güey me dice, nos manda una foto a los 3 streaming, güey. Y dice, me chupa la verga Telmex. A huevo, eso es todo. Actitud, carnal. Se vale soñar aunque sea una noche. Huevo. Y los 3 stream pausados, ¿verdad? ¡Sí! Que voy a retuitear, güey. El güero ya llegó a hacer la culminación. He podido estacionarme. Oh, me tardé 26 minutos en la primera misión, que es solo estacionarme. El meme que mandaba el Tuntún no he chocado, güey, con el cuerpo, la cara del Tuntún y el cuerpo del Canaca, güey. Cagadísimo, güey. Dice, felicítame mi cumple. Bueno, felicidades para Michael Foto 95. Oye, están preguntando que cuándo es la boda de ustedes dos, güey. La boda, pues no sé, güey. Es que tenemos un problemita ahí con Kaeli, güey. Para la semana. Quién sabe, güey. Estamos planeando. También ya me le hicieron de a pedo, güey. ¿Qué pedo con el Town, güey? ¿También? ¡Ta madre! ¿Qué pedo con el qué? Con Town. No. Ya soy una puta aquí. Güey, ¿ya viste la nueva película que va a salir? Más borrachos, más crudos. No mames.
y salen nuestras fotos, güey. Ah, huevo. Y tú eres, a ver, el alfalfa es el pinche de la Roca. Yo soy, o sea, lo pusieron todo mal, güey. Dale, dale retweet, cabrón, para verle. Ya le di. Yo soy el güero. Yo, no, tú eres el flaquito, güey, el que anda con la mía, güey, y yo soy Toretto. ¿Qué anda con la? Oh, sí, el Paul Walker. Ándale, ese, güey. Anda con la mía sin albura. ¿Qué anda con la mía, hinche tuto, güey? Ay, tuto, güey. Bueno, vivo en Pusión de la Roca, güey, más o menos por ahí andamos, cabrón. Más o menos por ahí andamos. Casi. El peor que yo tengo de grasa en vez de músculo. Una que otra línea de diferencia, dice la alfalfa. Pero es que ahí andamos, yo creo que pesando igual, además que en él es músculo y no es grasa, güey, pero pues ahí andamos. Ahí andamos más o menos. A mí ya me andan troleando aquí. ¿Qué pedo, güero? ¿Sí puedes o no? Ay, güey. Güey, me estoy quedando sin gasolina, no había visto, güey. No mames, ya estoy en rojo, güey. La mera ya... verdad, chido. Miren, nada más, ya pude salir sin chocar. ¿Qué va a volver? Gracias, señores, por haberlo mandado, por haberlo felicitado. Oye, entonces aquí tienes que parar en el rojo y haciendo semáforos. Sí, güey. Ah, si eres bien chingón, no, güey. Vente la pinche. No, te multan, güey. O sea, no puedo jugar como Grand Theft Auto. Ah, qué pendejo soy, güey. Le puse pues el donde si voy en sentido contrario. Ah, oh, mames. Así que no tengo gasolina. Ahorita me ponen la primera gas que vean. Ah, aquí hay una gasolinera, güey. Ah, qué chingón, güey. Qué cagado, güey. Mames, con ese trabajo, güey. Lo va a acabar cuando salga Euro Truck 3. ¿Sí? ¿Están largos de repente? Tú lo escoges, güey. Si quieres dinero rápido, puedes agarrar cortito. Sería chido que el Euro Truck 3 sacara multiplayer y que pudieran trabajar varios en una empresa, güey. ¡Chingada sí, madre! Para sacarla adelante. ¡De huevo, güey! Está el tontón con sus hacks, nos saca adelante. ¡A huevo! Son los de menos. Botón izquierdo. No, güey, ten cuidado con lo que tenga en su escritorio, güey, porque puta madre, otra vez me quitó una cosa que tenía en el escritorio. A la vez, y no mames, tú tienes una foto del culo de una vieja. ¿A poco? Esa pinche fotito, ¿cómo puta la llegaron a ver? Y luego veo las pinches de una famosa amiga mía por ahí que anda, que dice tuntún para tuntún. ¡Ah! ¿De Dayana? O en sentido contrario, güey, no. ¡Qué extremo! ¡No te voltees! No, acabamos de conocer. Tío, enderezate, si lo puedo enderezar. A ver, mándale y te digo si lo conozco. No, ya no la tengo, si no. Aquí no, güey, la tuve que borrar. Pero dile al tuntún que te pase el SIDA que traje. Pinche tuntún la tuvo que borrar porque la banda no la había en el escritorio. Mete una carpeta, negro, no mames. No, bro. No mames. O sea, y a mí por una simple ovejita, me andan chingando el canal. No. Mejor no. Oye, cuando te llega un mail aquí, ¿qué? ¿Cómo lo lees así? No sirve de nada. Pues bueno, solamente para que te... Creo que con el F4... No, F7, creo F6. Ah, pero no sirve de nada leer. ¡Ah! Pues no, pues nomás solamente bueno. Cuando te va a dar dinero el banco que te quiere chingar. Ajá. O te quieren prestar, o te quieren cobrar. Sí, güey, generalmente prestarte, sí. Los mails aquí no son buenos. Los mails aquí no son entonces buenos. No lo abro. Güey, vaya en el sentido contrario, güey, es lo cool. Mami, yo ahorita se me olvidó que le puse Londres y acá bien chingón me voy y chingue su madre todo en sentido contrario. Ahí está mi lugar para cambiarme. Pero ahí voy, mira, no más, ya. Ya uno cuando agarra carretera es más fácil todo, güey. El peso ya en la ciudad. No huevo. No, es que son pueblitos chiquitos. Aquí voy. No hay tanta bronca, tío. Pinche Thornton. Bueno, ahora sí podemos platicar sin estrés. Muy bien. A ver, entonces, cuéntanos a quién. ¿Qué? ¿A qué famoso has entrevistado? He entrevistado a Mila Kunis. Ajá. A Mark Wahlberg. Ay, está bien guapo. Ay, a Seth MacFarlane, el creador de Family Guy. Ajá. A Leonidas. El Leonidas. A Leonidas, por eso cogí a Panteón en el LOL, güey, por ese güey. El huevo. No, eso es lo que se me olvidó cómo se llama ese güey. Arriba, ¿cómo se llama? Arriba la entrevista. ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama? Gerard Butler.
Ándale, el Gerald Butler. Nada más los estaba probando a ver si ustedes sabían. Oye, está bien, ese huevo. No, es malísimo para nombres de artistas. A ver, y falta y a Adam Urbano, el senior producer de Injustice. Oh. ¿Y quién es con el que más te has puesto nervioso? Con el que más, yo creo que con Mark Wahlberg, porque fue la... O sea, ese güey fue la primera persona que entrevisté en mi vida. ¿A poco? Sí, güey. Nada mal para empezar, güey. Nada mal para empezar. No, fue la primera entrevista en mi vida y fue... O sea, me fui solo a Los Ángeles y fue en inglés. Nada, me estaba llevando la verga. Pero... Pues hasta se nota, si ve la entrevista, así pinche inglés que se me escucha, así ya cuando yo la vi después dije, no mames. Se debe haber cagado de risa ese pobre güey, ¿no? No soy yo. Y dije, no soy yo, sí, pero pronunciación así de la... No, horrible, güey. How are you, Wahlberg? How are you doing? ¿Like a López Dóriga o por ahí? Por ahí, güey. El presidente de México. Like a López Dóriga, güey. Ah, puta madre, si rebaso... El límite de velocidad me cobran. ¿No? Ah, sí, güey, sí. Al rato te pipiamos esa madre para que no te cobre nada. El güey, guay de rito. Sí, güey, no, esa sí la ven, sí está bien cool. ¿No me trolearon en los comentarios, güey? Sí, un chingo. Qué pena. Y... What's your movie about, dice. ¿Eh? Sí, más o menos, o sea, no tan mal hablado, pero sí pronunciado. Sí, güey. Y ya las demás como que mejorando. Y ya la última que fue con Gerard Butler. Mm-hmm. Ya esa ya estuvo más de hasta salieron de piquete de culo y la chingada. Ay, yeah. Sí, güey, hasta le empecé a hacer bromitas así de qué pedo con el fútbol, que le vas al Celtic y no sé qué, chiquipo culero. Yo vi cuando le preguntaste, cuando te dijo algo de beautiful o algo de bonito, y tú dijiste, you're talking about me, right? Y el vato dice, ¡ah, qué pedo! Se empezó a reír el güey. Sí, güey, sí, pues ya las últimas, ya como que ya... Pinche güero, porque tiene nuestras entrevistas internacionales a huevo. A huevo. Sí, pues ya más tranquilo, güey, ya más relax. Pero sí, son todos los que he entrevistado. Espero que haya más después, pero por ahora... Luego un día vas a entrevistar a la falta de baño, tú no te preocupes. Está el Al Capón, güey, ese güey dice que está todo mal. Pero no quiere venir el Al Capón. Ahí va a ir, tú, yo soy su agente, no te apures, pronto va a ir. Sí, pronto va a ir el Al Capón. A huevo. Ya, y pues a ver a quién encuentro la próxima semana. Ahí en el Itri. En el Itri. Si me das quedarte en el cuarto contigo, te voy a ver. ¡Ah! ¡No! ¡Mira, Lola la trailera, huevo! ¡Woo! ¡Qué pedo de tú! ¿Qué pedo con el tonto, güey? Es para que no debes quedarse en el cuarto, güey. Sí, te está... Quieres escuchar sus gritos orgánicos para ver si te convence, ¿no, güey? Sí, güey. ¿Con quién te vas, güey? ¿Te vas solo? ¿O llevas equipo para grabar algo así? ¿Yo? Él y su cámara. ¿No tu cámara? Mi cámara y mis ganas, güey. ¿No llevas a nadie que te grabe o algo así? Pues están viendo todavía, pero... Yo sé grabar, güey. Estoy aquí, güey. ¿Dónde estás? Aquí, no, tú no sabes ahorita, grabar, cabrón. No, ahorita madre. Te llego ahí, güey. Chingue su madre. Ahí vete, ahí nos vemos en Los Ángeles. Llego el lunes. Pinche tonto no sabe manejar una 60D, güey. La pinche GoPro, güey, se le hace cagada, güey. No mames. De veras, güey. Contraten a mí, güey. Me llevo mi GoPro, güey. Chingue su madre. y lo hacemos con efecto de ojo de pescado. ¿Con qué graban, güey? ¿Con 60D o con...? No, con 7D o con 5D. ¡Ah, su pinche madre, güey! ¡Full HD! Y nomás para el gasto. ¿Y de qué puta están hablando? Las cámaras. Son unas cámaras de... como de foto, pero que usan todos los de video, güey, porque son reflex. Wey, pero graban muy cabrón. Todo lo que veas casi lo graban con esas, güey. Con las 7 o con las 5D. Son unas chiquitas. No sé si las has llegado a ver. No, y eso no es cuánto vale, ¿no? ¿Qué pedo? Pues depende. La 7D, yo la agarré en promoción, me salió en 30. ¡A la verga! ¡Qué promoción tan chingona, güey! Sí, güey. ¿En qué Electra lo agarraste? No, pues está como en 50, 40, por ahí. Sí, güey, arriba de $4,000, güey. Y la 5D está más cara.
Ah, ¿en qué lente graban, güey? Ya a la hora de renderizar esa madre, le rompe la madre en la computadora, ¿no? No, no es lo mismo, güey, nomás que... O sea, el pedo es si juntas dos formatos, güey. O sea, si pones uno de la 7D con uno de una Handy... Vale madre. Ahí sí te lleva la verga, pero completita, güey. Pero si todo el video lo grabas con esa, pues es nada, güey. Con la que salió el Gabo, que estaba... No sé qué complejo trae el Gabo, que no aparece sin camisa, güey. Que estaba en el baño, güey, cuando puso el video promocional del otro canal que tienen, güey. De las sí, entrevistas, de los conciertos. Sin camisa. ¿Del de qué? Del de los conciertos, güey. ¿De cómo el se llama? El del Hiots, güey. Ándale, el del Hiots. Que sale grabando una cámara y la cámara se ve en el espejo. ¿Esa qué es, güey? Verga, no sé cuál cámara es, güey. Es una Handy, güey. ¿Es una Handy? ¿No está suscrito a su canal o qué pedo? Es que no sé de quién me hablas, güey. ¿Quién es ese, güey? Sí, es una Handy, güey, con lente extendido. ¿Una Handy, o sea, con lente extendido? Digo, no extendido, sino para ver de cerca, güey. Vas más acá, más alto. Es esas Canon, güey, que son Pues nosotros son las... intercambiables, güey. Ah, pues para video, güey, de mano. Handy con... Si es Canon con lente intercambiable, pues es la 5 o la 7D. Y si es no, las no, Handy... es Handy, güey. Si es Handy, solo tenemos dos, güey. Una es Vixia, Canon Vixia. Y la otra es Canon... Creo que también es Vixia, pero un modelo viejito, güey. Creo que sí, una de esas. ¿Y qué lente grabas, güey, con la Canon? Pues es que en la... Yo solo tengo el 80-125. ¿Qué apertura tiene, güey? ¿De qué verga están hablando, güey? No sean mamones, expliquen, cabrón. Haz de cuenta. La pinche raza y yo estamos todos así, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué está pasando aquí? Güey, eso es el tamaño de lente, o sea, el. Para mí eso es la grande, chico, mediano, güey. Es como por milímetros, güey. Entonces depende de. El número de lente es como el zoom o el alcance que tiene. Ok. Entonces hay lentes que son nada más. Pon tu 55. Entonces a ese no le puedes hacer zoom. Exacto, es fijo. Lo que te dé el lente, te chingaste. Es lo que da, ok. Es lo que da. Y hay otros que son pues variables. No sé si has visto. Es la distancia, ejemplo, que te graban, güey. Los milímetros son la distancia que te pueden grabar. Ajá. O sea, no sé si has visto los del food que traen unos pinches lentesotes así de 2 metros, güey. Ah, sí, ajá, sí. Esos son, eso se les llama telefotos, güey. Ajá, y esos tienen un zoom. Sí, güey, hay macro, hay wide angle, hay Hay un chingo de tipos de lentes, güey. Cada uno pues tiene sus milímetros, güey. Y también tiene su apertura, güey, que es el F, güey. Ajá. Es la entrada de luz a lo que es el lente. ¡Oh! ¡Ah, pinche raza! Apúntenle. Así como el fisheye, que tiene, por ejemplo, los lentecitos del iPhone, así el fisheye también es un lente aparte, güey. Pero es que en esas cámaras todos los lentes son aparte, güey. Exacto, están carísimos los hijos de perra, güey. Pero venden versiones chinas, ¿no? Porque yo una vez estaba buscando un telefoto para una H5 de Sony y había unos chinos, güey. Digo, no tan baratos, güey, pero no 300, 400 dólares, sino $80. Sí, pero vale, sí, güey. O sea, la calidad en sí, lo que te da más calidad en una cámara, güey, no es el cuerpo, güey, sino el lente que le metas, güey. Ok. O sea, tú puedes tener, por ejemplo, una 7D, güey. Pero pues, si le metes el pinche lente que trae a lo mejor con el dinero de fábrica, pues no le vas a, le puedes sacar mejor video a una T3i, güey, con un lente muy chingón, güey. O sea, el lente te da mucha calidad, güey. Entonces ahí sí vale la pena como que invertirle, güey. Igual hay unos lentes que son, como esa cámara es como de foto, hay unos lentes que son de foto, que son, pues tienen una marca normal, así como Canon o así, y esos te dan menos calidad, güey. Y los de video se llaman Carl Zeiss. Los Carl Zeiss. Ajá. Y esos pinches lentes, esos son los que están bien caros, güey, porque son para video. Son dedicados para video, güey. Ya tienen el estabilizador de imagen más perro, güey, el autoenfoque más perro. Exacto. No, ustedes no se apuren, se compren una pinche Logitech de la serie 9 cualquiera y con esas grabas sus mamadas. De estos pedos no se preocupen. Exacto, y ya no se meten en pedos. Pero sí,
Y ahí es un, pues es un desmadre, güey, porque es, o sea, en las handys o en todas las demás, pues pones a grabar y la handy hace todo, güey. La handy enfoca, la handy pone la luz, la sí, y en estas, güey, tú tienes que enfocar, tú tienes que hacer el balance de blancos, tú tienes que ponerlo así que como quieras, güey. Y no te muevas, ¿no? Y no te, y si exacto, te mueves, por eso pues te pregunto, güey, ¿quién te va a grabar, güey? Porque no cualquiera sabe manejar una camarita de esas, güey. Pues yo sé manejar una de esas, güey. Pero tú vas a estar entrevistando, cabrón. O sea, la mano del güero no va saliendo, güey. El gato con la otra mano con la cámara. Ah, qué pedo, ¿cómo estás, güey? Tienes que estarte enfocando, güey. Tienes que estar viendo el, este, la apertura que le vas a poner, güey. Todo eso. O sea, lo, pues está, lo que te está diciendo en la parte es que quiere ir, güey. Que cómo le, cómo le hace para pegarse, güey. Bueno, yo quiero ir, güey. Si me llevas de mojado, güey, yo me lanzo, chingo. Es como... Luego lo que hago, güey, pues yo dejarla ya lista, nada más. Aquí párate y graba. Chingo, okay. Ya. Ahora ah, pones un trepié, la dejas enfocada. Ajá, no, exacto. Claro, sí, cabrón, y le pones a grabar y ya. Sí, nada más. O yo le pongo a grabar, sino más quédate parado ahí que nadie la mueva, güey, ya. Si va el tuntún, la horcas a la verga, güey. Sí, güey. Huevo, güey, dame unas lecciones de 30 minutos. ¿Cómo fue el pinche lente? Óigame, me ahorcó, óigame. Ya te grabo, güey, hasta debajo de la cama si quieres, negro. Mira, nada más, aquí dos intentos hice para estacionarme nomás. Órale, culero. Está de lente, güey, está cerca y ya la chingada. Ya, listo, voltea la pipa, no hay pedo, güero. Verga, pero ah, 400 kilómetros, no mames, está eterno este pedo. No, güey, yo me aventé una de 900, ya me falta el 300. ¿Qué pedo? Me falta una hora y yo nunca pasé por Suiza, güey. No mames. Creo que agarré la caseta, la de paga, se me llama yo, madre. No, pero sí está chido este para platicar, ¿eh? ¿Quién es lo que manejas? Mira, sí, lecciones, güey. De... Sí. Clases de foto gratis. Ah, huevo. No, está chido, en esos estrés así como que más... Echas más la plática a gusto, güey. A mí me gustaría aprender esa madre, güey. Estaba pensando en meter un cursillo o algo así. De hecho, mi vieja es comunicóloga, güey. Sí. Pero no se acuerda de nada de eso. Y ella se enfocó hacia la televisión, güey. Y cuando le digo, no, mira esta mamá. No, hombre, güey. No se acuerda de nada, güey. Yo, fuck it. Es que sabes cómo aprendes más rápido en la práctica, güey. O sea, porque ahorita seguro... O sea, todo lo que te dijimos, mamá, seguramente... No se entendió ni madre, güey. Sí, no, seguramente, dalo por hecho. Pero cuando ya tienes una cámara, güey, ya piensas a buscar, güey, lentes, a ver, a buscar en YouTube, güey, test de cada lente, güey, por ejemplo. Para ver la profundidad de campo, güey, que es una cosa muy chingona de la reflex, güey. Que es cuando, por ejemplo, la profundidad de campo es cuando está un objeto adelante y todo lo de atrás aparece desenfocado, güey. Ok. Eso es lo que el desenfoque es el que te da la profundidad de campo, güey. Y eso también depende, tiene mucho que ver con los milímetros de lente y con la apertura de luz que tenga, güey, para poder lograr ese efecto. Exacto, y no sé si has visto en unos videos que de repente el güey se ve enfocado bien chingón y atrás todo desenfocado, así como bien mamonzote. Sí. Eso es lo que hacen esas cámaras, güey. Eso por regular es una cámara, güey, de pocos milímetros, o sea, un lente de 50 milímetros aprox, con una gran apertura, güey, para que te dé ese efecto, güey. Con razón esos güeyes que van a las bodas que a la verga se la pasan cambiando de lente. Y yo decía, bueno, estos güeyes que tanto le pegan a la mamada. Tómale fotos, sí, culero, ¿no? Unos son para lejos, otros son para cerquita. De repente hay unos que ya son mamones, ¿no? Y dicen, no, güey, yo no uso zoom. Yo, exacto, si es cerrado, le pongo el lente de cerrados y nunca hay zoom en las tomas, güey. Todo es tal cual como sale, ¿no? Del lente. Ajá. Y siempre va a haber cortes. Cortonas, güey, que sale. ¿Ve qué pedo? Sí. Acaban de chocar, güey. Nunca había tocado que chocara alguien más que yo, güey. ¿No ves tú adelante de mi tutón? No, yo no estoy. Mira, se armó el desastre. Para que vean qué tan mala está la simulación de juego que hasta chocan los pinches tales aquí. Qué loco, ¿no? Que había visto. Mira, iba a chocar otra vez. Güey, no he chocado, cabrón. Y me dejó un trabajo de casa más de 17 horas, güey. Yo ya no he chocado y ahorita me estacioné bien. Me está empezando a gustar esto, ¿no? Así de la plática coqueta. Cómprate el volante, güey, si tienes oportunidad. Ahorita que va a Estados Unidos. Ahí la compro. Mira, vayamos allá, güey. Ándale, ¿eh? El Alfalfa dice que te lo carga, pinche volante, si lo lleva. No, güey. Ahí lo consigues mañana ahí en Vara, güey. Ya buscamos uno que se chido. A ver, pues ya me avisas, güero, ya sabes, aquí estoy cerquita, cualquier pedo.
Sí, güey, pues yo llego el lunes y me voy el viernes, güey. El día que gustes. Ahí. Raza. El día que gustes me avisas. Que si nunca jugué al Rocksmith, no, carnal, lo quise probar el Rocksmith, pero la verdad no sé. Sí me da curiosidad porque yo sé tocar la guitarra eléctrica, pero no sé. Escuché muy malas críticas de ese juego. Sí, güey. Yo también. Sí, güey, pero pues es que es un juego muy enfocado a un mercado muy chico, güey. O sea, ¿por qué se sigue enfocado al guitarra? Y supuestamente era para aprender, pero no. O sea, aprender guitarra no es un pinche curso de haga un video y hágalo por usted mismo. Si quieres cantar en las pinches fiestas y la verga, sí puedes, pero aprender a tocar ya canciones cabronas no es así tan enchílame la gorda. Oh, ya. Eso es lo que yo digo. Pero ese, es que yo lo vi, bueno, lo he visto un chingo de lados, así como en cajas y así, pero no entiendo cómo, o sea, es como el Guitar Hero y el Rock Band y esas mamadas. Yo grabo con un iPad mini a huevo. Yo he visto igual en un chingo de lados, cajas y todo, pero nunca he conocido a nadie que lo haya tenido, güey. Sí, güey, yo tampoco. Pues que esa madre requiere que tengas guitarra, güey. ¿Y tal pedo? Realmente es la pura interfaz, güey, esa madre. O sea, ¿pero guitarra bien? Sí, guitarra bien. Oh. Sí, no es de que llegues, lo compro a ver qué pedo, ¿no? Tampoco le vas a conectar una de paracho, cabrón, no mames, güey. Una de paracho me echó acá, güey. Pues guitarra de México. Pero está chingón. Bueno, para los que sí tocan. A ver si lo pruebo, a ver si después lo pruebo. Este güey tiene sueño, güey, quiero llegar, güey. La madre, mi pinche muñeco tiene cara de acosador, güey. ¿Dónde dice que tiene sueño? No, empieza a bostezar, güey. Primero a bostezar, pues, y córrele a un pinche hotel, cabrón. Pero, ¿y cómo? ¿Y dónde empieza a bostezar si no se ve? O sea, ¿se escucha? No, pero tú todavía no estás a meter en los pedos, güey, no te cruces. Ah, qué bueno. El mío todavía es activo. Sí, güey. Pero está chavo. El tuyo todavía puede. No mames, güey. Ya me lo llega mi jefe. ¡Jefe! ¡Ah, por la chela! ¿Y cuánto te haces tuntum de donde estás allá a Los Ángeles? En avión, güey. Se fue en carro 20 horas, güey. No mames, ¿no que estaba cerquita? No, pues nada más me voy a un pinche vuelo, pinche $100 sale. Ay, Cuando uno tiene lana, güero, límites el cielo. Cuando uno tiene lana, todo está barato. Huevo. Cuando saltó aquel güey de la luna, ¿quién crees que estaba sentado al lado de él viéndolo? El tuntún, güey, le dijo, yo te acompaño, güey. Te detengo la cámara, Liz. Oye, pero no vas a salir. Ahí fue cuando aprendió a usar la GoPro, güey. Ah, güey, sí. ¿Cómo a comprar una? Ah, güey, el tuntún anda duro. Que el Rubius también va a ir al E3, dicen aquí. Uh-huh. O sea, ahí en medio España, güey. Lo que pasa es que el Rubius está trabajando por una empresa, no sé cómo se llama, pero... El Consumer, también vi un video que va a ir. El Consumer va por parte de Ubisoft. El Rubius está trabajando por una empresa junto con Alexby y con Michael. A Willy pues lo invitan, y Willy invita a Stax. Imagínate cuando digan, no, el pinche falta, güey, está trabajando, güey, para Ubisoft, güey, se va a ir al E3, güey. Su puta madre, banda. Lo dirán, carnal, algún día lo dirán. Pues para... Pero para eso necesitas la visa, pinche Alfalfa. Sí, pero sin visa, güey, no vas a... Aunque trabajes para Dios, güey, no vas. No te preocupes. Del EGS no pasas, carnal. Oye, ¿qué pedo? Y para los que ya estamos aquí, no hay oportunidad, negro. Chingue su madre, güey. Que te vaya yo a limpiar la cama o algo, la verga. Sí, sí puede haber oportunidades, pero no mames. Hace 3 semanas, güey. No un día antes del evento que está mundialmente esperado, güey. Verga, pues entrevistamos gente afuera, pinche, güey. Chingue su madre. Ahí te espero. Vale. Es lo que le dije al Alcapón, güey, pero no quiso. Que nos fuéramos de mochilazo. Ah, huevo, órale. ¿Tú quién eres, culero? Eres importante, no chingues a tu madre. Vale $1,000 la entrada al evento, tú dices. Sí, güey, pero así me he colado yo, güey, a varios lanzamientos, al de God of War, al de StarCraft, así ahí voy a pararme y alguien me reconoce y me pasa, güey. No mames. Sí, güey. Nah, y a mí quién puta, hasta me van a echar la policía, güey, no, que hay un rata, abusado, llévenselo a ver. Se va a robar el Xbox One.
Sí, güey, no, está caro. Pues vamos, tonto. Ahí te veo, me avisas. Okay, ahí afuera vamos a estar parados, ese pinche güero, güey. Vamos a estar parados, güey. A ver que me recae, lo reconoce, güey. Mendigando, siempre hay alguien que ya no va a usar su boleto, güey, lo va a vender. No, tonto, pues tú puedes llegar a Machinima y ya, güey, alguien te va a pasar, güey. Esos güeyes de agua les van a sobrar pases, o alguien que ya se vaya, bueno, te da el suyo. Ah, pues ahí está, tonto. Pero wey, si me das alojamiento en tu hotel, sí. Pues el pinche tonto quiere todo. Deja de ser pobre y de familia numerosa. Todos los hoteles se pueden hacer, güeyes, ¿no? Siempre metes a una persona de más. Ah. Me huevo, le dices, me conseguí a este putito ahí, me lo llevo. Estás en California. Para gustitos, cabrón. ¿Y tú cuentas con una sola persona? Pues no sé. ¿Estás chicón? Pero chico talla triple. Y no te llevas tu sleeping y ya. Huevo, allá afuera de tu cuarto, chingue su madre, vámonos. Y ya la ver. ¡Ah! ¡Oh! Mi primer choque después de mucho tiempo. No, huevo. Pues a ver qué pasa. Pues mucha suerte. Sí, es así. Y que raza, aprovechen. Que va a ser una semana sin ver al güero en los streams. Una semana. No, pero... Bueno, sí. Saludos para Mano Lux, que dice que viendo los cuatro canales y ninguno manda saludos. Ahí está, cabrón. Saludos. Ahí está, saludos, cabrón. Saludos. No se me agüite. Oh, ya salió la pantalla de carga de Mexican Gamer, ¿ya vieron? Bien. Yeah. ¿Sabes qué es lo que me da felicidad? Que ya llevo casi 40 minutos de stream y nadie ha puesto que se está petando, güey. Eso es... Sí, güey. Es cool, güey. Ames. Y ya cuando sirve YouTube no voy a estar para hacer stream, chinguen a su madre. No, pero lo que estoy planeando, güey, no sé si quieran o gusten o así. Como hacer streams en las noches, güey, cuando ya se acabe todo el pedo allá. Resúmenes, ¿no? A platicar. Ajá. Sí, güey, claro. A platicar y así, igual de... O sea, por ejemplo, si ustedes quieren saber como algo en específico, güey, pues ya verlo al otro día, güey, o sea, ir y... Ah, mira, de esto que me pediste, güey, me enteré de esto, o vi esto, o supe esto, o así. Ah, güey. Ah, güey, no, pues a lo de Call of Duty. Sí, pues a todo eso, güey, y hacer como... Ahora sí que como cobertura especial, güey. Excelente. Entonces ya podemos pegarle a la mamá y decir, no, pues enviamos a nuestro enviado. Nuestro corresponsal. Nuestro corresponsal, el güero. Claro, güey. Exacto, güey. A ver, güero, ¿cómo se ve todo? Nomás no te caigas como el güey que estaba reporteando ahí abajo de la lluvia, güey, si fue dentro de un pozo, güey. Qué pendejo todo ese güey. Ese está muy cagado. Entré, sí, pero... no sé cuánto tiempo llevo jugando, pero de cuando entré tenía 9,000 euros y hoy ya tengo 139,000, güey. Creo que estoy mal, güey. A la verga, güey, ¿quién verga es Black Juice, güey? Oh, el del... Oh, no, ¿Qué hijo de la verga? Oh, cabrón. Saludos, ¿sí? A Black Juice, señor, se me está viendo, saludos. Bueno, se preguntaba para mandarle saludos, así el tontún, ¿eh? Sí, no, lo estaba yo calando. Mira estos mierdas, güey, nada más digo que nadie está diciendo que se peta y todos se empiezan a poner se petó, no te creas. Ches culeros, güey. Sí, la banda ahí, güey. A ver, nadie ha dicho que el éxito. Qué bueno que nadie lo ha dicho. A ver si lo ponen todos ahorita. Es una caja de Rockstar que trae una Gibson, no mames, no trae una Gibson, es una... Le voy a hablar a mi jefe que traiga una Chevy, güey, aguanta. Es la barata, le da Epiphone. Mira, aquí hay un güey que dice, yo tengo boletos para el evento, si quieres te doy uno. Seguramente está choreando. Justo a los 80 metros se me falla el pinche motor, güey. No te pases de riata, güey. ¿Por qué falla el motor? ¿Porque la estás cagando o nomás así? Sí, porque lo choqué, güey. Sí, güey, lo chocas y te empiezo a fallar. Pues yo he viajado un chingo, güey. Entonces el motor no me está... Güey, me aventé uno de 17 horas ahorita sin chocar, güey. Jamás lo había hecho, güey. Gracias para toda la banda que sigue todavía en el stream, señores. Saludos a los cuatro streams. Saludos a todos. Baja la marcha, güero. ¿Por qué? Voy chingón. Era automático. Es automático. Déjame, voy por una chévere.
Ya tengo una hora yendo por una cheve y no puedo. Ah, mames, pero oríllate, güey, no te vayas a quedar ahí en media carretera, güey. ¿Dónde anda? ¿Qué pedo con esa empresa? Tranquilo, señor. ¿Eh? Porque si no, luego haces embotellamientos al falta. Oh, para que vayas por unas chelas. No. Ok, voy para allá. Como al suegro le venden piñas, ahí voy para allá, dice. A ver, José, les voy por un 24ito porque si no, un 12 no me alcanza. Ya vengo, ya vengo. A la verga, va a dejar el stream y se ve en la tienda, dice. Ay, venga, sí, nos vemos, güey. Y mira, ahí sí pues, empezaron a poner que les excitaba. Ay, estos. Estos subs como los quiere uno, ¿no? Está como el Viner, una hora de stream y dos de música previa. Ah, bueno, ya lo quitó, ¿verdad? Por andarlo criticando. Ya llega directo al stream, pero antes a la verga. Y luego, una vez que íbamos a streamear el Viner al falta y yo, güey. Me dice el Viner, no, güey, deja ahorita, me apuro, güey, porque luego el Alfalta siempre se va a hacer otras cosas. Y le digo que yo voy a hacer voy a preparar mi stream. Y siempre llega y ese güey le empieza antes que yo. Y ya, pues nos pusimos a platicar mientras. Y dije, pues mientras está haciendo el stream, ¿no? Y llega el falta. Y qué pedo, güey, ya estoy en vivo. Y él viene, no mames, güey, todavía estoy haciendo el evento. No mames. Fueron como, riata. 20, sí, como 20 minutos, güey. Qué cagado. Al falta. Fue con tu... Ah, fue por una chela, ¿no? No, fue por una chela, güey. Ay, no. Qué bueno que estamos hablando mal. Ahora sí, a criticar a gusto, negros. Venga, ya está dando sueño mi pinche monito. Tengo que buscar una parada. No, aquí hay una. Ahorita me siento... me siento a descansar. Cagado. Ahí llegó el tum tum. Ah, pues tienes la tienda ahí en tu cocina, ¿o qué pedo? El tum tum es como Mero Simpson, güey, que lo sigue un güey que vende hochos. ya nomás voltea y le pasa un hot dog. Y ya, güey. Listo, tíos, ya estoy de vuelta. Ahí está. ¿Ya fueron juntos, ah? ¿Eh? ¿A dónde? ¿Fueron juntos? ¿Por las chelas? Agarraditos de la mano. Pero tráeme el Xbox One ahorita. No, pues todavía no sale, güey. Róbatelo, pinche güey, iba a estar, güey. Lo voy a robar, güey. Por la banda, güey. Voy a grabar cuando me lo robe, a ver si logro. ¿Y entonces qué al falta? ¿Qué, güey? ¿No te combina la ropa? No, ya no puedo hablar de eso. Tiene 4 grados. Me van a pagar contenido de terceros, cabrón. Pero yo tengo mi pinche supercelular. Ah, güey, o sea, habla de eso al falta, porque yo no sé, yo no supe qué pasó. Casi no, güey, es que yo no puedo decir ya esa palabra, güey, está... Como casi no soy castroso, yo pensé que me iba a meter, sí, la madre por el tweet, pero no. Es como cuando... tiene embargo un juego, güey, así yo no puedo hablar. Vale, no madre, puedo hablar de eso. Está mal. ¿Por qué no, alfa? Pues yo no me enteré, todo el mundo tiene que saber, y yo no sé. Cuéntanos. No, güey, te voy a dejar con él. Ni que estuvieras en vivo, güey. Ni que te estuvieran viendo, ¿eh? Ni que te estuvieran viendo, güey. Estamos jugando nada más los cuatro así. Tranquilos, güey. Haciendo la plática a gusto, güey. Sí, no me están echando la plática. Saludos al Conker, saludos. Oh, mira, es la pipa del Town, del... Mira, el Jeff de aquí, no, haciendo una pipa con el Jeff de aquí dibujado y me cago a la verga. Ah, güey. Ayer hablando de... este es el Coto el que está ahí. Órale, pues, wey, ya se puso el verde. Tengo un motivo a mi sim de hace rato, güey. No tengo la cámara. Ahí está, banda, ya regresamos. Miren, mi cherota. Eso, puta madre, qué rica se ve. Te lo juro, güey. Ya mandé correo con Tomo que suma a ver si me quiere patrocinar, güey. Con este cátedra. ¿Cómo te suma? A huevo. Dice, estos streams aburren mucho. Pues vete a ver otra chingadera. Te puedes ir a ver otro stream. O sea, no son los únicos que estamos streameando. Fíjate que ya, si vas, carnal, existe un chingo de variedad de contenido en YouTube. Y tenemos cuatro que crean un contenido muy chingón. Te puedes ir a ver al Dux cementando madres ahorita en el Guitar Hero. A huevo, sí. Y lo chido es que siempre hay contenido para ustedes variado, banda. Si no les gusta. Tú sabes, carnal, qué tech conviene. Qué tech conviene. No, carnal, no digas eso, cabrón, que te van a meter copy, porque yo tech
conozco. Yo te conozco. Te voy a en Twitter, güey. Hombre, güey. Está cabrón, está cabrón. Si quería burla, no sabe a quién despertó, güey. Es un puto diablo, pues, andame cagando de risa. Déjense venir. Vamos a platicarle al güero, güey. ¿Para qué? Pa' todos tengo, hijo de pinche madre. Como yo a nivel la tuve en el entierro, cabrón, yo puedo platicar, güey. Yo no hice nada. Ya vamos a dar promo. No, no te quejas de nada. Yo tengo unos cuates, güey, el Pedro Campos, el Smokey, que de repente decimos a todo Tech, güey, por unos audífonos que tiene el Pedro, que son marca Tech. Bueno, por lo que tú quieras, cabrón, decimos Tech. Ajá. Que el güero Tech, el Capón Tech, la cerveza Tech, lo que sea, güey, un puto Tech. Y un güey que es youtuber se enojó en Twitter porque él se llama Mr. Amigo Tech, su cuñado es Mr. Gaming Tech, su esposa es la esposa Tech, la familia Tech, son los hijos Tech, y piensa que nos estamos burlando de él, güey, y empezó a decir que es lástima de comunidad de YouTube, que qué lástima de nosotros que somos tan poco profesionales y que le hacemos la burla y que sí, nos estamos etcétera, burlando Tech, exactamente. Etcétera, etcétera. Pero, puso un video de mi cuate, güey. Eso fue lo que a mí me molestó. Que puso un video de mi cuate, de como mi que vayan cuate, a trolearlo, no, güey. De mi mayate, di. No, o sea. De mi güey, mayatec. Pedro, o sea. Ahí va poco a poco subiendo y la chingada, güey. Y lo puso con el afán de llénelo de dislikes, ¿no? O sea, cuando tú pones un video así en una red social tan abierta como Twitter, es para gente, vayan y peguen en la madre. Pero lo que vi es que no le funcionó, ¿no? La gente misma dijo, ¿no? Pérate, no, la güey. Gente no dio dislike, güey. La gente, de hecho, dijo, güey, es que en sí la palabra tech no está patentada por nadie, güey. Cualquiera la puede usar, o sea. Exacto. Y sí. Es la verdad, o sea. Yo hablé con él, hablé por Twitter, y hablé después por DM, se arreglaron las cosas, güey. Pero la neta sí como que sí molestó un poco la actitud esa, porque pues uno ni qué pedo, güey. Y te avienta, o sea. Y todos tiraron, güey. Todos nos empezaron a tirar, güey, de que. Qué mal pedo de nosotros, que. Qué pinche comunidad tan más irresponsable, güey, que la madre. Si algo que hemos tratado siempre es de ayudar a gente. En nuestro stream sale gente desde 1,000 suscriptores hasta güeyes de. Exactamente. 200,000, no sé, los que sean. Entonces, lástima de youtubers, güey, que porque hacen esas cosas y la chingada. O sea, últimamente, wey, pues no hay pedo, ¿ah? Pero pues ya, güey, ya sabes por qué fue la cosa. Qué pedo. Desde ya no puedo decir tech en mis streamings porque me pueden regañar. Yo no puedo estudiar en el TEC. No, güey, ya no puedes, güey. Está patentado. Fuck. Oye, ¿y no le dijiste que demandara a la escuela? No, ya tiene que ver con su abogado. Porque hasta hay Transportex. Sí, güey. Ah, son los camiones de la familia TEC, ¿no? Por eso son exacto. De ellos. Ahí se trepan. Exactamente. Entonces, llegamos a nuestro destino de 1,000, señores. Cabrón, con mi super camión. Ay, güey. Sí, pero no sé, yo creo que el Oscar estaba en un mal día. Yo creo que es el que tiene pedo. Y se le atravesó el Pedro Campos, sí, es lo que yo también creo. Él no es así, es raro. Lo que se me hizo curioso es que el siguiente ya todavía siguió, güey. Ahora con el Smokey, güey. El Smokey no contestó nada porque ese güey estaba dormido, pues ya era tarde. Pero ese güey el siguiente ya se levantó y dijo, puta. Con el Smokey también. ¿Qué? Ajá, y al siguiente ya se tiró con el Smokey, pues directo, güey. Ah, yo fui el que te ayudó, que no mames, que qué mal que me des la espalda de ponerte con otra gente y que, o sea. Qué luego la esposa le dijo al Smokey que qué lástima que hubiera un salvadoreño ahí involucrado y que la madre, o sea. Ya mezclaron así como que ya. O sea, como si fuera a propósito. Empiezan con algo y empiezan a mezclar nacionalidad, que yo te ayudé. Exactamente. Y pues YouTube Latino, pues es. Cabrón, nosotros hasta no tenemos pedos con ningún país ni nada, güey. Eso sí perjudica a la comunidad, mamá. Eso sí le pega en la madre a la comunidad, güey. Estar dividiendo por países, no mames. Sí. Nosotros es todo lo que es habla hispana, güey. Y hablando de habla hispana, güey, hasta España, cabrón. Siempre hemos tratado de ser bien, bien abiertos como comunidad, güey. Claro, güey. Siempre, güey, siempre, siempre. Y a veces el pinche Town hasta qué pedo, güey, te dice y todo. Exacto. Está muy cagado cuando el Town habla así, sí, como wey. Chilango, güey. Sí, sí, no, sí. No, y también, por ejemplo, los españoles también están abiertos a la comunidad, digo, aunque no aceptan a muchos, pero ajá. Poco a poco ahí vamos. Sí, sí, sí. Es que, pues, literalmente va empezando esta comunidad, güey. Sí, güey, sí, aparte ellos, pues, ya vamos a pasar, ya
desconfían de todo mundo y acá, ya tienen, pues, ya tienen mucho tiempo por delante chingando. Poco a poco. O sea, es como todo. Pero pues sí, banda, así está el show. Qué cagado, güey. Pues lo más seguro es que le avisan a Oscar de este stream. Entonces, carnal, no te agüites. Sí, güey, no, no, o sea, no, no te tomes así las cosas. No todas las cosas son para uno. A veces uno las relaciona. Y pues si te agarran en un mal día, pues vale madre. Y de todos modos, o sea, suponiendo que la dijeras por eso, pues le estás dando promoción de gratis, güey. Claro, agárralo como que no hay pedo. Sí, o sea, pero es que ves que uno, yo lo que pienso, es que uno anda estresado. Yo hoy en la mañana y tarde tuve que me llevaba madres, güey. Hasta bloqueados cabrones en Twitter, güey. O sea, güey, de que andas tú un mal día, güey. Y mejor yo lo que hago cuando así de malas, güey, no acercarme ni a grabar videos, güey, ni a pegarme a redes sociales ni nada. Sí, hay veces, güey, porque... que estás tan cagado que el primer comentario, por más pendejo que sea, dices, ojalá te mueras, culero, y lo bloqueas. Sí, güey, sí. O sea, un güey me puso en Twitter, ya tengo miedo porque andas bloqueando a todos, a ver si un día eso no me bloqueas a mí, por eso lo bloqueé, güey. Pues yo andaba la chingada, güey. Sí, o sea, uno no es de piedra, güey. Y ni pedo, o sea, yo por eso cuando ando así, güey, un mal día trato de no acercarme a Twitter, güey. Porque luego la gente le apaga pedos que no son ni de ellos, cabrón. Sí, güey. Pues ellos no tienen la culpa, güey. Sí, la neta, no, sí, güey, uno tiene sus pinches días. No, supongo que a lo mejor ese güey pues andaba en un día de esos, ¿no? Pero pues de un día se pasó ya cuánto tiempo, ¿no? Y pues ya empieza. Oh, madre raza, miren por dónde voy, todo lo que me falta, la verga, güey. No, pues yo le mando saludos al Oscar Tech. Saludos, carnal, desde aquí. Ahí hace rato que estabas diciendo de él, ¿no? Aunque no me hables, claro, pues. No es cierto, puro coto aquí, ¿eh? Sí, güey, ajá. Ni pedo. Y es que también el tomar... Está bien que se tome YouTube en serio, yo lo entiendo. Pero hay límites entre lo que debe ser y lo que no es serio. O sea, es como si yo anduviera llorando por los insultos del Mexiverga, ¿no? Por ejemplo... O le dije, te voy a matar, puto, te voy a ir a buscar hasta Guanajuato, a León, a romperte tu madre. No, o sea, ¿por qué? No pasa nada, esta es una... Es una pinche... Pues, no comedia, pero... Tú no estás expuesto, güey. Ajá, o sea, es un mundo expuesto. Tú cuando abres un canal de YouTube, pues te expones a todo esto, ¿no? Claro. Y sabes a lo que te atiendes, ¿no? Exactamente. Oye, ¿y si estoy atascado aquí en el pasto? dice el Viner, dile al Tumtum que le diga al Capón, que le diga al Güero, que te diga a ti, que le manden saludos. Güero, saludos al Viner. Saludos al Viner. ¿Qué anda de coquetón ahí con la Lady Pink? Lady Pink, Lady Bug. ¿Quién era Lady Pink? La hermana de Coto. La hermana de Coto. Ah, sí. La cotosista. Estoy chingada, verga, son ¿listo? Casi las 2 de la mañana. Nunca había estado jugando de Eurotron tanto tiempo. Güey, yo Eurotron tengo jugando ahorita ya 3 horas, güey, no mames. Pues ya vámonos a LOL, güey. Que lleguemos a 1000 likes cada quien. Nos vamos a LOL, señores. Luego el tumtum, 1000 likes, señores, a huevo, 1000 likes aquí. Vamos a jugar Black Ops, güey. No mames. Eres M&M, negro, no mames. Como que no mames Black Ops. Yo no estoy nada que es cool, güey. Tengo que usarlo. ¿Viste el tonto que me mandaron? Sí, güey. Ni sé, papá. El de las calaquitas, güey, está chingón. Pídelo, güey. ¿Cuál? ¿Lo tengo que pedir? Sí, habla con ellos. ¿A dónde? Ok, te hablamos. Te hablamos. No, igual para toda raza pueden buscar. Ustedes buscan raza de oportunidades. Mira, ahí va un avión, sí. Pues a mí, de hecho, ya me va a caer algo si todo sale bien. Huevo, Razán. Te va a caer un negro. El primero. Lo va a patrocinar Troyan con los primeros condones anales. Ay, no mames. Primeros condones para gay. Condones gay, super sexy. Los primeros condones cuando te guste que te soplen la nuca, güey. Pues ahí está. No, a ver. ¿El Tum-Tum los va a estrenar? El Tum-Tum. Trum-Trum. ¿Te han visto los condones para vieja?
Está muy feo, ¿no? Está muy grande, ¿no? Está tan incómoda. ¿Cómo se llama esa madre? Sí, tiene su nombre, no se llama condón, se llama... Se llama ring, no sé qué verga, ¿no? Anillo de... Sí, güey. Medallas y pulseras. Está, muebles y mudanzas, el Al Capone. Oh, yes. Güey, ¿por qué no escribe en el mod el camión de M&M, güey, de muebles y mudanzas? Estaría chingón, güey. Sí, güey, que lo metiera, pues, se ve cagado, güey. Y no es difícil, güey. O sea, ¿también hay mods para esta madre? Para todo hay mods, ¿verdad? Sí, güey, para todo. Es lo bueno de los juegos de computadora, güey. Porque le puedes chulo, agregar güey, de a madre. Hay uno de StarCraft 2, güero. A ver si le decimos al Town, güey. Es como futbolito, güey. ¿Ah, neta? Sí, lo están jugando en el stream del Rubio. Está chingón el juego. Ahí después le decimos al Town que se aplique. Ah, sí, güey. Sí. Va. Órale. Por ejemplo, en mi Eurotruck, güero, tengo el mod, un mod de gráficos, güey, para aumentarlos. Y tengo un mod para quitar el exceso de velocidad, el límite de velocidad, güey, de 90 kilómetros. Ajá. Y tengo otro mod para quitar las multas, güey. Oh. O sea que voy a romper madre, güey, vas a 140, güey. O sea, no mames, le quita el chiste del juego. ¿Eh? ¿Te volteaste? No, ya me choqué tan cabrón que me regresé. Ya, güey, ratito. Que me desvolteé. Koto vs Lucian en Guitar Hero, dicen, ¿qué pedo? Ah, pues el Koto creo que también lo tenía, ¿no? Sí, por eso lo conseguí. Ay, para LOL, dices. Estás de buenas a falta, la neta, me estoy que me lleva la chingada, carnal, pero aquí andamos. Andamos, bien felices. Una sonrisa, oreja. Que se petó tu stream, carnal, a ver, chécalo. ¿De quién? Sí, el del Capón. Me llegaron 3 o 4, güey. Fíjate, porque ya no sabes si sí o no, güey. No tiene cuadros. No, 2500. Oh, okay. Personas, okay. Analytics. Tantito. Ah, ok. F5, negros, F5. Esa madre ya es de Telmex, como que no aguanta la presión. F5 de madre. También, mi stream también F5 si quieren. Que no sea tan mal. No hay discriminación, ustedes. F5, invítenme a LOL, por favor. Dale. Enviamos a nuestro enviado, güey, ya salió el meme. No, pero ir a la cara del güero. Eso lo dije a propósito, obviamente. ya mandaron, ¿no viste la foto del güero cuando... que está López Dóriga y no sé qué dice? El... El de Rita, ¿no? Ándale esa mamada. Dice Epiphone es de Gibson, sí, pero pues es como que su marca vara. A ver... A huevo, mira aquí, Toretto. Rebasa Toretto, a huevo, me la pelan. Ya van dos veces que le hablo a la puta grúa en esta. Gracias, Blackjuice, buenas noches. Dice que después va a ver lo del muebles y mudanzas. A huevo, gracias, Blackjuice, gracias. Es cuando lances el de 1.3, güey, para metérselo. Ahí está el video, raza, en la descripción, para que vayan. La verdad, se esforzó mucho en hacer el mod, hizo todas las imágenes y el demás, entonces se merece el reconocimiento. Claro que sí, aunque el Alfalta no se acuerde quién es Black View, pero no hay pedo. No mames, pinche tontón, güey. El tontón ya está diciendo, ¿quién es ese pinche Black View? Amarrando navajas. No mames, pinche tontón, güey. Nada, saludos a Black View, saludos, carnal, saludos. De donde quiera que estés, oye. Donde quiera que estés, en cualquier rincón que te metas. Mira, un güey ya me dijo, ya ves, pinche bro, te dije que no voltearas la pipa y te valió madre. Chingue, se me va a pasar el alto, güey. Ya van 3 veces que paso por aquí. Ya me la sé. Órale, culeros. Múltenme, no hay problema. Bueno, ¿ya puedes acabar un trabajo, güey? ¿O si has hecho varios? Ya llevo 4 o 3. Ah, es un chihuero pro, güey. No, mira, ya tengo 6,428 euros. Cuando uno es chambeador, güey. Oye, quiera que esté. Ok, viejo, ahí voy. Llegaron las chéveres del tontón, señores. Llegaron las chéveres, no, ahorita LOL hasta las 4 de la mañana me queda bien pedo. O sea, hasta las 4 son como 3 partidas nomás, tontón. Pues no mames, las 3 son épicas, güey. Pero 4 de las 6 de nosotros, güey. Nah, pues aguanten, culero, así cuando me desvelo con ustedes, aguanten. Ah, las 4, sí, las 4 de tontón son las. Ah, vergas. Si le digo que digas así cuando me desvelo con ustedes. Mañana que más tarde. Siempre me he desvelado con ustedes, negro. Yo nunca digo nada. De todos modos, me despierto temprano al falta.
No, güey, yo, si no duermo mis 10 horas respectivas diarias, güey, no valgo madre. No mames. Pues mañana vas a valer madre, no me importa, cabrón. No eres youtuber o qué chingado. Yo ni 2-3 horas, güey. Todavía fui a hacer ranitas, unos pinches niños malagradecidos de aquí ando, güey. ¿Ranitas? Sí, vi tus tweets, güey. De origami, güey. De origami, güey. No, yo venía ilusionado haciendo ranitas toda la pinche noche y llegué, me las metieron por el culo, güey, una por una. ¿Qué te dijeron? ¡Señor! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! Dale ayuda, güey, hazlo tú, huevón. No, desde el primer pinche doblez. No le topaste ninguno de que, oye, yo quiero hacer mi canal en YouTube, no me puedes ayudar a subir. Ah, no, bueno, de mi hijo también estaba mi hijo, pero mi hijo era básicamente que me enseñara algo que hacen en la escuela, ¿no? Pero sí, eran los amiguitos. ¿Usted sube videos? Y yo sí. ¡Oh! Y se iban, güey. Yo no, qué man. Pedo. Sí, güey, yo vinieron tres amiguillos de él. Y pues me pidió controles, güey, para hacer gozo, porque pues nada más tiene un control. Y ahí yo tengo como 10, güey. ¡Soy un papá culero, sí! Y se los presté, güey, pero pues yo tengo un puro pinche control decorado, güey. No, están los puerquillos emocionados porque están jugando con el control y decía a mí mal capote. Puro scoop, ¿eh? No mames. Puro scoop, no, transotas de madre. No, así tengo controles normales, güey, pero todos decorados, bien lo cochón. Todos pimpeados. A huevo. Me falta un control con cable del capón por si. Pues llegas a pillar de la comunidad. Es que las baterías ya pasaban de moda. Como mi padre. Quiero hacer desde cuando me sale grande todo en PC, güey. Sí, raza, no hay que juntar dinero por vos para juntarle un control que no requiera pilas para el Viner, please. Un control de PlayStation. Un control de Play que no requiera baterías. Compré baterías para que use las baterías que compró. Y también, si encuentro un control con baterías, me puedo mandar el link porque nunca lo he visto de los de Play. mi primo, no sé qué madre está estudiando, güey. Y ha de cuenta que el control del Xbox. Ha de cuenta que le cortó el pinche cable y le amarró. Así ya lo conecta a la compu, güey. Oh, lo conectó a la compu. Ajá, pero da de cuenta que pues ya está, o sea, se ve todo culero, ¿no? O sea, el cable lo cortó y luego le sacó como los estambres o los alambres esos y se los pegó a otro cable y los soldó, no sé qué llamada, con un tra de USB y ya lo conecta en la compu, güey, ya juega con el del Xbox en la compu. Ah, chinga. Pero será el del 1, ¿no? El del 1, güey, porque el del 2 es USB. Porque el del nuevo inalámbrico yo lo conecto así y lo reconoce. Ajá, el alámbrico. Se pasa que te chorearon, güey. No, sí, del Xbox, del Xbox del normal, el negrito, güey. No, el arcade. Como que dicen que el arcade es el blanco. Yo tenía un adaptador, güey, para el Xbox, para el primero. Y un adaptador que lo conectaba y lo ponía por USB, güey. Eso jugaba San Andreas, güey. Mierda, el taller. Bueno, 1000 kilómetros sin taller. Daño 85%, sí, yo creo que ya tengo que entrar al taller, güey. Yo ya aquí llegué, güey. ¿Qué nivel eres, al capón? Como 54. No mames, ¿neta? Sí, güey. No mames, a caponeta, ¿eh? ¿Y sí. por qué, güey, tan bajito? ¿Tú qué nivel eres, pinche Alfaldo? Oye, te digo, pero no es que me acabo este trabajo. Yo soy nivel 46, el rey de la carretera, ¿eh? Yo soy nivel 72, no, leyenda, güey. ¿Nivel 72? Sí, güey. A la verga, yo juego un chingo, wey. Esta madre, güey. ¿Te lo has pasado jugando después de que te pasó el pinche mod, cabrón? Sí, güey, no, he jugado un chingo, güey, he hecho como 3 streams de la última vez. No mames, güey. Mañana stream de Alcanzando al Falta en... No, oh, madre, es que el Alfalta mañana stream, mañana stream de Jamás Me Van a Alcanzar, señores, ya saben. A ver, pues, cómo no. Mañana stream de Se La Pelan Todos. No, güey, ¿me aviento otra carrerita o qué, güey? ¿Ya le vamos a parar o qué? Pues ya le paramos, ¿no? Ya, no, son, que ya, ¿no? Ya son las 2 de la mañana. Ya, güey, llevo 3 horas 11 minutos, güey. Déjame llego a mi destino y ya, güey. Dale. Faltó un poquito para que llegáramos a 2000 likes y voy a decir que si pueden picarle. Si lo guardaron para el último, píquenle de una vez. Ah, güey, yo no lo... Yo llegué a 597. Mami, yo nunca tuiteé el que estaba en vivo, güey, qué pedo. Ay, pinche, güey. Se me fue el pedo. Bueno, yo tengo 353 likes. Si llego a 1000... No. Mira, Al Capone, regálame un mando. Ordénale algo, güey. Tú dime, y te lo conseguimos, hecha madre.
Ah, chale, creo que últimamente mis chistes no están funcionando. Conmigo no, güey, es que tengo el cerebro en estado de hueva, güey, ahorita. Uy, te vinieron a darle dos dislikes, no sean cabrones, dije los likes, no dislikes. Saludos a Paco Sepsi Foe, a Luisito RBA, a Luisito RBA de nuevo, a Lala Astor Wilson, saludos. Saludos a todos los que están aquí. Y la mayoría de los comentarios son, güero, en el yunque dicen que tú y Alfalta se aman. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, señores. ¿Ven lo que les decía? Que siempre me chingan que estoy jugando en lugar de grabar. Ahora ya lo hicieron público. Pinches envidiosos, graba el pinche Gabo cuando no salía del Black Ops 2. Ahí está conectado todo el día. Así que no mames. Mientras el amor sea puro y sano, señores, no importa el sexo, ustedes sepan. Así es. Mames, oye, ¿cómo prendo las luces de esta chingadera? Ponele, güey. A la verga, ¿vele? Ah, pausa, espérate. Pinche madre. Mira. No, es que no pausó mi camión, güey. Ay, ¿le puedes pimpear? ¿Le puedes poner acá luz neón abajo y todo el pedo? No, pero puedes poner luces arriba, güey. Dice, acapón, por cada persona que quiere LOL 10 lo odian. Pues yo sé, carnal, pero... O sea, si a ti te gusta un juego y tus papás no les gusta, ¿lo vas a dejar de jugar? Exacto. Pues es como cuando tu papá no te quiere, ni modo que no te haga caso. Digo, yo no quiera. Yo aquí no obligo a que lo vean. O sea, está la programación, digamos, del canal. Y toca eso, el que no quiera ver no lo ve, es como se el trata que no... de hacer contenido para todos, señores. Hay gente a la que le gusta mucho LOL y se tiene que chingar la mayoría de las veces porque no se streamea muy seguido. Exacto. O sea, y así como hay gente que le gusta Minecraft y bueno. Se llama libre. Ahora se le trata de darle gusto a todos. Libre albedrío, carnal. Ustedes pueden escoger lo que ustedes chingados quieran ver. Y si ven que el stream dice League of Legends, no te metas a decir que quieres otro juego, güey, porque no mames, o sea. Exacto. Eso, aquí, o sea, hay variedad. Sí, igual los de Eurotrop, cuando estimó Minecraft, estimó Black Ops, o sea. Hay variedad. Imagínense, para nosotros sería una pinche lucha diaria porque todos se van a quejar. Es que no me gusta este juego, es que no me gusta este juego. Exactamente. Además, es para que conozcan otros juegos también. Claro. Porque hay unos que, pues que yo solo sé el FIFA. Mames, hay un chingo más, güey. Y chance en el stream o en los videos que. Que hace Al Capón, Tum Tum, pues ven uno que dicen, ay, güey, mira, a ver, lo voy a comprar. Exacto. Y aparte, el League of Legends Race es el juego más jugado a nivel mundial. O sea, no es que estamos jugando un pinche juego chavo y barato ni nada. O sea, es el juego más jugado a nivel mundial. ¡Oh, oh, oh! ¡No mames! ¿Qué pedo? Perdón, güey, es que hasta me metí al bosque, güey. ¿Fuiste a buscar a Slenderman? Fui a buscar, es que esto de la noche, no mames, ya iba a llegar. 50 kilómetros por hora, güey, sin carga en este camión. Ya llegué, ¿cuánto les falta, güey? Si no, para aventarme otro más chiquito, güey. Voy a cortar, me faltan 15 horas, güey. Yo, ¿dónde dice cuánto falta? Casi 1000 kilómetros. GPS, güey, ¿va? F5. A ver, aquí estoy en el GPS, ¿y luego? Ahí dice abajo, dice la fecha, es el día, la hora, los kilómetros. A ver cómo se frena yendo a 100... Digo, sí, no son horas reales, güey. De ahí bájale. El 30% es el tiempo real del trabajo. Pues dice 195 millas, 9 horas 45 minutos. Puede que no. Media hora de stream, güey. Sí, güey. Media hora. De todo modo, ya me atoré, güey. Le voy a tener que llamar a la grúa. Frenando con el freno de mano a 147 kilómetros por hora. Ah, pensé que se iba a amarrar bien cabrón, güey. Iba a voltear y. Oye, ¿y no hay otra forma de salirte de aquí del pasto y todo? Tienes que llamarle a la grúa y que no, te regrese. No, pues para adelante y para atrás, güey. No, pues ya no se mueve ni para adelante ni para atrás. Entonces no. No mames. Me falta jugar el juego de Last of Us. Yo no creo que anda, voy a vender en PlayStation 3. Pero es un juego que tenía muchas ganas de jugar, pero... Está cabrón. Yo sí. Yo también. Por si gustan. Voy a tener que ir a la casa del War a jugarlo, señores. Güey, hoy también va a haber multiplayer, ¿verdad? Estaba viendo, hoy vi en Game Planet que estaban... ¿The Last of Us va a haber multiplayer? Sí, güey. Pues sí, no sabía. Ah, pues ahí le damos. Sí, yo vi, o sea, hay una edición donde te dan cosas, güey, para el multiplayer. Mame, güey. Que ropa para el no sé qué, herramientas para el modo multijugador y así. Güey, pues... La madre, ya me hartas.
que aquí, cabrón, iba tan bien, güey. Bueno, señores, pues yo ya lo voy a parar. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias, gracias de corazón. Yo me... ¿Dónde le urge irse, señores? No me urge, pero no, sí. Pues yo también ya lo voy a parar, güey, no mames. Sí, yo también, madre, ya llevo más de 3 horas que no esta madre, no mames. Pues yo también ya le voy a parar, gracias al cielo, a lo que sea, no se petó. Yay, me voy a poder despedir después de no sé cuántos streams sin despedirme, güey. Saludos a Diego Ramírez, dice, a mí no me gusta ver los streams de LOL, pero aún así dejo mi like y me voy a ver otra cosa. Gracias, Carlos. Es la idea, carnal. Es vean lo que a ustedes les gusta. Exacto, y gracias, banda, por ayudar a llegar a los 1000 likes. Si no les gusta un juego que estamos estimando, mándenos a la verga y váyanse a ver otra cosa, ¿no? No se queden nomás porque da. Pero no literal, o sea, no nos pongan en el chat, vete a la verga, ese juego está ahí un pedo. No, si no, o sea, váyanse a todos. O sea, nada más díganos, ya llegué, dejé mi like, no me gusta, ya me voy, ¿ok? Huevo, sí. Ahora, después, si quieren, déjenle, él dice que lo manden a la verga, no hay pedo. A mí sí, manda a la verga, vete a la verga, no hay pedo. Bueno, nos vemos. Ya saben, bueno, vale, gracias. La música del live stream ahí está en la descripción. El mod que usamos está en la descripción. Los canales de estos güeyes están en la descripción. Todo está en la descripción. Todo está en la descripción, señores. Talle de calzón no está en la descripción. Así que nos vemos. Pues muchas gracias. Y aquí los que son. Bueno.